¿No? ¿Solo era un chulo? Ah, no, no tengo que hacer esto en vivo, vale, vale. ¡Ey! La primera vez que hacer que vamos hacia atrás. Ey. Me escucháis todos ya, ¿no? Vale. Decía que bienvenidos de nuevo al Mortal Más Débil, el programa del Demon Lord y del Minion. Yo soy Ramón Chulu, vuestro presentador de confianza, 10 veces elegido presentador del año en ¡ah! Revista, magazine. Quiero traer, con ayuda de mi equipo, salas llenas de desafíos, trampas, cofres, monstruos, que estos mortales que tengo a mi alrededor tendrán que ir superando. Como ya habéis visto en los anteriores programas, si habéis estado, si no, pues yo os lo cuento. El premio final, salir del abismo, volver a su hogar, con un montón de pasta y luz que encuentren por ahí y pues probablemente con muchos traumas que superar. La semana pasada tuvimos a nuestra primera baja, Melgron, siempre en nuestros corazones. Y en nuestro aventurero, en nuestros también. Nuestro aventurero Filbo, que por una vez que no fue el que dijo, venga, vamos a abrir este cofre, recibió tremenda sobanta de hostias de Antonino. Sí, lo fue, acabó, sí. No mientas. Acabó, bueno, pero lo visteis vosotros. Eso a ver, vale. Sí. Pero sí. Acabó en las tripas de Antonino, nuestro precioso neocelid, y bueno, también un poco por encima de los resto de concursantes. Ahora el grupo se tiene que enfrentar al resto de desafíos sin sus constantes cambios de ánimo y sin su palo, que era el VIP del grupo. Ay, todos ¡hemos quedado sin palo! Pero para sustituir a Melgron dimos la bienvenida a Holly, nuestra nueva concursante, una Bugbear paladina que nada más puso sus pies en la mazmorra, tuvo que empezar el salvamiento de gente, así que va a tener mucho, mucho trabajo adelante. Y así, pues nuestros concursantes terminaron la anterior sesión en un pasillo oscuro y húmedo, después de haber sido casi devorados por una bestia del Averno, dos de ellos totalmente paralizados y cubiertos de bilis, y una calavera de piedra mirándoles con sus ardientes ojos al final del pasillo. Pero antes de continuar con el concurso y con la aventura, tenemos que darle al público lo que ha votado durante las últimas horas. Esto también vosotros como concursantes lo estáis escuchando en vuestras cabezas. De hecho, voy a poner mi música de Ramón Chulu. Yes, please. Yes. Sí, amigos. Habrá que dar al público lo que ha votado después de horas de intensísima batalla para votar quién de los últimos dos personajes, los últimos dos concursantes del fondo de la lista de popularidad, Hades y la recién entrada Holly. Os pedimos que también salvaríais de la última maldad que se le ha ocurrido a vuestro endiablado ilícito, mi persona. ¿Votasteis? Mucho. La batalla estuvo muy ajustada, pero al final, por un voto, salvasteis a Hades y condenasteis a Narco. Holly. Voy a poner música. Estás muerta. Holly. Voy a poner música de ascensor, que es la que me funciona para todo. Holly. Justo sí. Después de escuchar estas palabras, que estáis todos escuchando en vuestra mente, de repente pierdes la visión. Pierdes la conciencia de que estás en un pasillo húmedo y comienzas a recordar otras cosas. Estás en otro lugar. Vivencias de tu pasado, tu vida pasa por delante de tus ojos, hasta que llegas al momento que más veces has recordado desde que estás en el abismo, que es cuando moriste. En tu enfrentamiento contra los cultistas y tu último aliento. Recuerdas el miedo del momento, pero recuerdas además la certeza que tenías, la certeza de que desde que naciste has hecho todo lo que te han mandado a hacer, cómo había que hacerlo, has cumplido todas y cada una de las normas que te dijeron, has hecho todo lo que se esperaba de ti, siempre, sin rechistar. Así que estabas segurísima que cuando te murieras tu alma pues iría al paraíso que claramente te habías ganado. Pero no sabes qué pasó. Algo debió salir mal porque te encontraste aquí, en el abismo.
en una de las oscuras y frías celdas, siendo observada por desagradables aberraciones mientras sufrías una crisis de sangre. No te lo explicas, no puede ser verdad. En ese momento, cuando estás recordando esos pensamientos, dices en voz alta: no debería estar aquí. Y en el momento en el que dices la palabra no, un pinchazo de daño, un pinchazo en el cerebro, te hace 5 puntos de daño psíquico. Justo en el momento en el que dices la palabra no, abres los ojos. Vosotros podéis ver cómo, como estaba, pues se habían puesto primero los ojos en blanco y después estaba así agarrándose la cabeza. Podéis escucharla decir: no debería estar aquí. Y abres los ojos, te tranquilizas. Has pasado por esto antes, has pasado por estos pensamientos malos, no pasa nada. Respiras y vuelves a estar en el pasillo. Pero recuerdas lo que te ha pasado. Y aquí estáis. Si os recuerdo, el pasillo, el muro es Rique, la misma pose. Recordáis que estáis vosotros dos paralizados todavía. Todavía os queda, lleváis como un minuto así. Uy, bueno, la música de pasillo. Música de pasillo, ya han pasado las cosas. Yo me he pasado el ascensor al pasillo. Voy a sacar un pañuelito y voy a comenzar a limpiar de bilis a Rick y a Hades. Así. Sí, mi hermano. Y eso, estáis en el pasillo oscuro, húmedo, sí, frío. ¿Nos pones el mapa cuando puedas? Sí. ¿No estáis en el mapa? No. Ahora. Ahora sí. Ahora ya estamos está. En el mapa. Gracias. Estáis en el pasillo que recordáis, con enfrente vuestro una calavera de piedra con unas llamas titileantes en sus ojos. Estos dos, pues, probablemente estarán un par de minutos más. Lo levanto, ¿eh? Vale. Yo me había hecho lo de los brazos y la visage de Laster Self y eso, que dura 10 minutos, ¿todavía los tengo? Sí, no habéis tardado mucho en pegaros con esos. O sea, habrá sido cosa de 3 minutos o así. Todavía te queda tiempo. Vale, entonces voy a usar los brazos de astrales para limpiar a Rick con mi camiseta, que tiene que estar ahí tirada justo ahí en la entrada del... Ahora está húmeda ya, o sea que bien. ¡Uy, pobrecito! Estás bien. ¿Estáis bien todos? Bueno, menos ellos dos. Hola, ¿cómo? Sí, bien. ¿Vosotras bien? ¿Todo bien por aquí? Bueno, aquí andamos. Aquí andamos. Por cierto, hola, soy Magda, encantada. Y ya lo sé. Y él es Joselito, ¿no? Y el pequeñajo sí. Es Rick. Y ese que tiene toda la cara de traidor. Es. Sí. Es que hay un traidor. Es que hay un traidor. Hay un impostor. ¿Qué? ¿Cómo? No, da igual. ¿No lo sabéis? ¿No? ¿Y cómo que hay un impostor? Sí, es como la última moda. En los juegos de, ¿sabes? De los concursos de la tele. Y entonces hay un impostor. Y he estado estudiando, os he estado viendo muy a fondo y he estado estudiando y tomando notas. Y al final creo que he decidido que el impostor es Hades. A ver, preguntaba mucho sobre cómo era el sitio y tal. ¿Puede ser por eso? Y tomaba notas y yo tengo una nariz de sabueso. Nunca fallo en estas cosas. Estoy 100% segura. Pues... Eso habrá que averiguar si es verdad. No puedo más con Hades bebiendo. porque si fuerais alguno de vosotros, me diríais, ¿no? Que sois el impostor. Claro. No, yo sé que yo no soy. Vale.
te puedo quitar de la lista de sospechosos entonces. ¿De sospechosos de qué? ¿De hacer qué? Sigo limpiando. Supongo que es un topo o algo así. ¿Pero los topos no son animales? Sí, sí, es una forma de hablar. Que se esconden bajo tierra. Sí, se esconden bajo tierra. Y van sin ser vistos y hacen agujeros. Sí, y se cuesta son ciegos. Sí. Pero bueno, el caso es que se supone que hay alguien que está saboteando. No, no, si te están saboteando. Es como que hay alguien que está puesto por el programa. Primero pensaba que era Melgron, porque como decía que no se quería ir, era como de, es muy obvio. Pero al morirse, pues es que mi segundo candidato era Hades. Ay, pobre Melgron. Pero está vivo. Está ahí. Sí. Pero esto se soluciona muy rápido porque... El que esté vivo, sí, se puede solucionar súper rápido. No, no, digo, el... ¿Qué? ¿Pero por qué queréis matar? Averiguar quién es el impostor. Porque tengo zona de verdad. Espera, ¿yo también tengo eso? ¿Sí? Mientras estáis diciendo eso, vosotros dos, los que estáis petrificados, empezáis a recobrar... Como esto cuando se te duerme la pierna y empieza a ir todo el... Pues eso en todo el cuerpo. Es horrible. Horrible. Rick, empezáis a poder moveros. Voy a tocar a Rick y le voy a imponer las manos y le voy a dar 15 puntos de vida. Ok. Para que se le pase el cosquillo. Frótate así, hazte así. Frótate, que se pasa más rápido. Si pataleas un poco. Voy a quitar esto. Sacudo a Rick. Así más rápido. Yo, mientras tanto, voy a acercarme a Hades y le voy a hacer Cure Wounds a Hades, a nivel 1. Okay. No sé si es relevante, pero 15 puntos de vida superan mi tope. No sé si puedes guardar. Pues te pongo, no sé, 10. 5, con 5 estoy. Con 5 estás. No sé quién me curó. Tú le has puesto 15, pero 15. No ha llegado a más. Vale. Llega hasta donde llega. Hades recupera 12 puntos. Y as always, tocó en todas las partes necesarias para poder... ¿Estás bien? Melgron, desde el infierno, está ahí en plan... Ojo, antes... ¿Estáis bien, dos? No te oímos. No te oímos. Hades. Asegúrate de que no es la de la cama. ¡Ay, ay, Dios! No, lo mejor no, que nos ha pasado nunca. ¡Que se ha quedado mudo! Pero los sapos. Los sapos. ¿Por qué he dicho sapos? Los topos. Los topos son ciegos, no mudos. ¿Hemos oído toda la conversación mientras estábamos...? Sí, 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 lo habéis escuchado perfectamente. Sí. Vale. Por cierto, alguien mi Johnson me ha dicho por el pinganillo que has dicho no en algún momento, así que recibes 4 puntos de daño psíquico. Dos veces, 5 puntos más de daño psíquico. ¡Oh, no! ¿O qué? Nadie más tiene una migraña horrible. No, es que no. A ver. Me van a salir moratones por todas partes porque tremenda paliza el bicho ese, ¿no? Que había ahí metido en el... No sé quién eres, pero ¿necesitas un ibuprofeno o algo? Creo que tengo uno en el carro. No sé de qué año. Me gustaría, sí, sí. Gracias. ¿Cómo se llamaba el bicho aquel? Él se llamaba Antonin. Antonino. Ajá. Sí, sí. Nos han dicho, se llama Antonino. Joder, con Antonino. Te doy una pastilla identificada. Te la tomo. Tira un de 10 y depende de lo que te salga.
Y aprovecho y me voy a curar un poco las heridas. Me voy a hacer un relajante muscular. Curar heridas a nivel 2. Sabe como absolutamente nada, como si llevara 80 años caducado. Lo que fuera que fuera eso. Me dio un curandero de los últimos reyes, ¿vale? Es dormidina, va a hacer. ¡Ah, no! Y sí, para lo que habías dicho, habéis escuchado todo mientras estabais quietos, lo podéis escuchar todo. Magna, el cuerno, gracias, campeona, gracias. Ya está, no hace falta. Ya, ¿seguros? Ya. ¿Estás bien ya del todo? Espera un poco, que aquí también. Un poco más confuso. Más confuso que antes, pero mejor. Mira, es verdad aquí. No, sí. Por encima de la ropa también se puede. Mucho la brocha. Gracias. Hola. Bueno, ¿cómo te llamabas? Genio. Tú. La nueva. Sí. Holly. Sí, llevas mucho tiempo por aquí. Acabo de llegar hace 5 minutos. Ha sido muy loco. Sí. Sí. Voy a acercarme a Holly. Supongo que sus manos me llegan como por aquí. Voy a poner las manos hacia arriba para estrecharle la mano. ¡Hola! Encantada. Os he visto, os ha dado regular, pero ha estado guay. A ver, hacemos lo que podemos. Con lo que tenemos. No lo puedo entender. Pero gracias. ¿Tendríamos que salir de aquí? Sí. ¿Antes de lo del topo y eso? ¿Qué? ¿Hay más topos? No. ¿Cuántos supone que hay? ¿Cuántos impostores hay entre nosotros? Has dicho. Que yo sepa uno. Uno. ¿Cómo es eso de impostores? ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijeron. Los diablos. Bueno, una nota en mi celda. ¡Anda! ¡Tú has tenido lectura! ¡Anda! Sí, vaya, que... Sí, el giro final era como cosas. Así. ¡Ah, sorprendente! Pero se veía venir. A mí no me llegaba correo. No sería de Magda. No, yo me curro, la verdad, los plot twists. Magda es muy de correos. Sí. Sí, sí. ¿Qué? De todas formas, tenemos la cosa esta aquí delante. No sé si podéis ver alguna otra salida aparte de la calavera esta enorme. Tenía como una boca, ¿no? Y se podía pasar. Sí, os lo recuerdo. Es una, eso, al fondo del pasillo podéis ver una calavera lavada en piedra. La boca está completamente abierta y podéis ver desde aquí la otra sala perfectamente. Veis de hecho que en la otra sala 3 cofres, que ya os describiré pues cuando lleguéis. Parece una sala bastante normal. Y eso, podéis ver la otra sala y podéis ver que en los ojos de la calavera hay 2 llamas titilantes. Vale. Y nada más. Bueno. Creo recordar que lancé una piedra al otro lado, ¿no? Y que no pasó. Sí que pasó. ¿Verdad? O sea, pasó al otro lado. Sí que pasó al otro lado normal y corriente y ya está, ¿no? Totalmente, vale. Perfectamente. Pues, ¿cruzamos entonces o qué? Sí, vamos. Sí, no queda otra salida. Bien. Antes de... Vamos... Tiramos ya para adelante, ¿no? Me pongo detrás de Joselito. Mira, ¿dónde estoy? Sí. Y apago una de las llamas de los ojos con una de las cosas. ¿Cómo? Con cosas de tifling. Con cosas de apagar cosas. ¿Taumaturgia? ¿O taumaturgia o prestidigitación? Siempre los confundo.
Prestidigitación, no sé si te deja pagar. Creo que automaturgia puede ser. Prestidigitación, apagas instantáneamente una vela, una antorcha o un pequeño campfire. Oh. Vale. Vale, hacer así. No pasa nada. ¿Apago el otro? No pasa nada. Vale. O sea, no se han apagado. Siguen ahí. No ha pasado absolutamente nada. Has hecho, veis que está haciendo así, pero... ¿Cómo era esto? Vale, ya vamos. Sí, que tienes prisa, pero ya vamos. Mi cuidado, igual. Es fuego mágico. ¿Por qué no vas primero? De hecho, cuando os dice que es fuego mágico, os podéis fijar mejor y no hay una... No está quemando nada, está como flotando en el centro de... Exactamente. No, bueno, no quiero ser aguafiestas. Un poco creepy parecía. No quiero ser aguafiestas, pero acabo de decir no. ¿Por qué no? Lo siento, no lo había visto. Gracias. Recibes 5 puntos de daño psíquico. ¿Quién decíais que era la impostora? Gracias por recordármelo, porque si no, no me doy cuenta. Bueno, pues yo voy a aprovechar que tengo los brazos astrales para, como tienen 10 pies de alcance, ajá, en lugar de los 5 de los brazos normales, pues voy a atravesar con los brazos astrales primero. Okay. La puerta, si no pasa nada, pues paso yo. ¿Pasas los brazos por la puerta? No pasa absolutamente nada, están los brazos ahí al otro lado, en plan, ala, bailando la Macarena. Vale. Vale, pasas. Sí. Pues en el momento... Pasas. Bien, estás en la otra sala. En el momento en el que Joselito pasa, vosotros veis como una de las llamas hace... Y se va para la parte de atrás del corredor. Instantáneamente, obviamente, le seguís con la mirada. Y cuando llega a la parte de atrás del corredor, hace... Choca contra la pared y hace... Un pedazo de pared de fuego se pone en el corredor y veis que esa pared de fuego, escucháis el agua de las paredes haciendo... Wow. Y veis que esa pared viene hacia vosotros a gran velocidad. Por favor, Johnson. Sí, viene. ¡Cambio de música! ¡Hay fuego viniendo hacia vosotros! ¿Podemos correr hacia la puerta? Por favor. ¿Quién va primero? ¿Quién pasa al siguiente? ¿Quién pasa después de la... Paso a Magda, la gira de la paso. Yo voy primero yo. Vale. Corres al siguiente. Pasas. Yo intento ir al tercero. No pasa nada más que la otra vela hace... Va para atrás y el este de fuego, muévemelo 20 pies. Se acerca a más velocidad hacia vosotros. A mucha velocidad hacia vosotros. ¡Cojo a mí! ¿Quién va el tercero? Yo, el tercero voy. Habías dicho tú vas al tercero. Vale, dices, oh no, podéis notar el fuego detrás vuestro. Vas al tercero. En cuanto pasas, hace la calavera. Te pilla directamente de lleno, cerrando la puerta y pillándote a ti entre medias. Recibes, espérate que miro. ¡Oh no! Es normal que no me ha lanzado. ¡28 puntos de daño contundente y estás clavado en plan, te ha mordido y estás así, colgando! La puerta está cerrada y está él en medio. ¿Qué hacéis? Voy a intentar abrirla. Sí, yo desde el otro lado también lo veo. Sí, lo podéis ver. Vosotros, ayudar? De hecho, veis la parte delante de Hades y los otros ven la parte de atrás clavado ahí entre las medias. Bueno, nos hemos quedado la peor parte. Vale, ¿qué vais a hacer? Eso, yo voy a... Si por mi lado yo voy a intentar abrir la boca. Vale.
Joselito, ¿intentas abrir la boca? ¿Alguien más le está ayudando o qué estáis haciendo? Sí, yo también le ayudaría. Hombre, yo desde dentro lo que pueda. Vale. ¿Qué haces así? Vale. Le voy a coger la manita, vamos, la piernita a Holly. Le voy a dar guidance. Ok. Pues si lo necesita. Vale. Intentáis abrir las fauces de la calavera, pero sí. las fauces no se están moviendo. Las fauces no se mueven. Muéveme 10 pies más la llama. Sí. La llama se está acercando a vosotros. Vale. Oh, no. Las fauces no se mueven, pero tal vez, bueno, puedes hacerme, porque tú imagino que estás intentando salir, Hades, hazme una tirada de salvación de fuerza. Ay, no esperaba tener que usar dados. ¿Por qué? No sé, estoy bajo mucha presión. Se la vaya por muerto. Tirada de salvación de fuerza. 11. Ah, con ventaja. 9. No, intenta salir tú solo mientras las otras bajan para abajo. No puedes salir. Recibes otros 9 puntos de daño contundente. Vale. Tenéis otro turno. Se está acercando. Voy a lanzar mano de Bigby. Voy a tirar de Hades con la mano de Bigby. Vale. Tírame tú una tirada de fuerza, o salvación de fuerza. O creo que con eso fuerza. No, Bigby. No. Bigby mano. Bigby. A ver, espérate. Bigby de apellido mano. Si alguien quiere ayudarle más, alguien quiere hacer algo más. Yo sigo, porque solo tengo fuerza, sigo intentando abrir las fauces. Tú sigues con las fauces, vale. Sí, yo también. Saco una de las jabalinas que llevo e intento hacer palanca. Vale. Dejo. ¿Dónde está la fuerza de esta cosa? Ah, vale. Yo dejo de hacer fuerza y empiezo a mirar a todos como lo que van a hacer. Y un segundo, bueno, 6 segundos antes de que se mueva el muro, hago... El muro está a tu culo. O sea, no lo ves. Notas que te está empezando a calentar así, pues, las bajas partes, pero no lo ves. Laura, ay. ¿Me has dicho nada de fuerzas secas? Era de salvación, pero no sé si tiene algo el Bigby de salvación. No sé si puedes tirar de salvación. De salvación no me pone nada en concreto, pero es un más 8. Y le añado a lo mejor la proficiency, pero no sé. No, creo que es un más 8 y ya está. Si tú no tienes proficiency en fuerza, no. Igual es creo que no. Igual es que la mano de Bigby no se lo pregunta, cariño. De salvación sería para el que está atrapado, si ella está intentando abrirlo, sería una tira de fuerza. Suena lógico, sí. Tira de fuerza. Esto es 24. Nice. 24, ok. ¿Veis? Bueno, veis sobre todo, porque vosotros sobre todo veis el culo de Hades, no veis más. Pero Joselito y Magda, veis cómo sale una mano gigante, coge a Hades, tira y lo suelta. Él entra adentro y la boca hace... Plan, justo a tiempo para que el muro llegue a vosotros. Oh. Llega a... ¿Puedo tirar a Rick? Os vais a comer el muro todavía, pero después puedes tirar a Rick, efectivamente. Pero os vais a comer el muro. Yo antes de que llegue el muro, voy a empujar al carro a través de la boca. Al carro le dejo pasar. Carol puede pasar. ¡Salvar a Carol! Salvar a Carol. Vale, vamos a ver qué hago cuentas. Ay, ay, ay. Si es más de 100, estamos muertos. No. Es más de 100. 44 puntos de daño por fuego. ¡Ah, Dios! ¿44? Sí. Pero está la puerta abierta. La puerta abierta y las llamas han vuelto a aparecer.
¡Ay, Dios! Y el fuego se está consumiendo, o sea, está en vosotros el fuego ahora mismo. Vale. ¿Qué hacéis? ¡Rodan por el suelo! ¡Rodan por el suelo! ¿Podemos pasar los dos a la vez o tiene que pasar primero uno y luego el otro? Podéis... ¿Quién va primero? Rick. Yo he lanzado el carrito, o sea que iría yo. Vale. Vale, pasas. ¡Ah! Y... ¿Me da tiempo a hacer algo yo mientras espero? Estás... Bueno, sí, puedes... ¿Quieres hacer algo más? Sí. Me voy a curar, me voy a tocar, me voy a curar a mí misma. 15 vale. Puntos. Estás ahí. Te curas mientras estás. Y paso. This is fine. Las llamas. Sí. sí, literal. ¿Has visto cuando Rick ha pasado que también la llama se ha vuelto a ir para allá? Y bueno, no ha podido ir más rápido porque está literalmente en la puerta, pero pasas y estáis... Pero no me como otro turno de fuego. No te comes otro turno de fuego, has conseguido vale. Pasar en este turno. Hostia, ok. No, y estáis en la siguiente sala. Ha estado bueno, estáis un poco curruscaditos así y eso, pero... Como la barbacoa. Bueno, un poco de barbacoa. De hecho, Holly, ya estáis en la siguiente sala. Holly, estás, te ha dado un poco, quiero decir, estás un poco depilada. Quiero decir, hay partes tuyas que ya no. Tu lustroso pelo ha visto mejores días. Ok. Oh, no. Todo bien. Bueno, no pasa nada. El pelo vuelve a crecer. Pues. Todo guay. Vale, bien. La calavera se ve desde lo contrario, sí. Podéis ver el otro lado los dientes y eso. Vale, estáis en una nueva sala. Es una sala con paredes de piedra desgastada. Parece claramente, pues eso, construida. No es como una cueva natural, como os había dicho antes. Está claramente construida. En la sala, pues por ahora, lo único que os llama la atención es que hay tres grandes cofres, muy bonitos, en medio de la sala, muy ornamentados. El que está más al oeste es completamente dorado, el central es completamente plateado y el del otro lado es de una madera oscura con gruesas bandas de lo que parece bronce, ¿vale? Al otro lado de la sala podéis ver lo que parece que hay un bloque de piedra bloqueando el camino hacia otra sala más adelante. Ese bloque de piedra tiene como algunas imperfecciones que veis así desde aquí, algunas cosas raras. Y por ahora no veis nada más. Tenéis esos tres cofres y una piedra bloqueando vuestra siguiente salida. Y bueno, el calor se empieza a pasar y eso. Después de... Voy a ir al carrito. Voy a meter la cabeza en el carrito. Voy a sacar un pack de velas de cumpleaños. Voy a ir a la parte de atrás de la calavera, encender las velas, colocarlas y decir... A mi hermano le había gustado mucho esto. Oh. Siempre nuestros corazones. Yeah. A ver, ¿qué nos va a matar ahora? Hago pat-pat a Rick en la cabeza. Bueno. Y voy a sacar a Cheddar, ya que estoy. ¿Vas a sacar el qué? A Cheddar. A Cheddar no, a mozzarella. Cheddar es el... Claro, como el otro se lo comió el monstruo, ahora es Cheddar. Claro. Cheddar. Cada vez es un queso distinto. Fundido, para ser más exacto. Pero ¿cuánta curación tenéis, madre mía? De yo ninguna. No, estoy terminando. Si me arrimo a Rick, ¿me cura a mí también? Te lo tengo que poner, o sea, tienes que estar en el espacio. En el espacio flotando. En el espacio. Hablando de flotar, es lo que voy a hacer ahora. Pero ya no tienes palo para ir desplazándote. Por cierto, Hades, tienes un dolor de estómago, o sea, como si hubieras estado haciendo ayer 800 abdominales. Es una cosa ridícula, te duele muchísimo. De hecho... Pero bueno. Estoy acostumbrado, me he hecho a mí mismo.
¿Cómo va esto? ¿Hay que abrir cosas o vosotros tenéis más experiencia aquí? Eso. Pues yo lo sé, porque cada sitio es diferente. Y no sé, los cofres esos no parecen palancas ni botones ni nada que abra puertas. Pero Melgron encontró uno hace unas salas en un cofre. Es verdad. ¿Diríais que os atrae más la perspectiva de encontrar algo de valor en esos cofres o de terminar y recuperar vuestra vida? ¿Cuál de los dos? Quiero salir de aquí. Yo quiero salir de aquí. Vale. Por pero no sabéis de qué me ha dado la libretita. Dios mío. Por ninguna cantidad de oro os arriesgaríais, ¿no? Y ves que tiene muchas menos hojas que antes. Bueno, a ti no te ha pillado el fuego, a ti te ha pillado el ñom. El ñom. Miro a Magda, señalo a Hades y digo... Va a ir en última instancia Mozzarella al hombro de Joselito, que parece que está mal. No sé cómo está, pero me ha dicho que está mal. Como que le va a dar un besito en la... Casi en la a la tía. Mitad de mis posibilidades. Oh. Te cura 10 puntos de vida. Sí. ¿Cuánto me ha curado? 10. Ah, gracias. Ok. Me siento mucho mejor. Gracias. No, no estamos. Ahora voy a mirar ese muro. Y voy a ir a... La losa esta que... Supongo que es esto. De aquí abajo. Hasta el otro lado, vale. Te vas acercando hacia el otro lado. Cuando llegas... ¡Oh, Dios mío! Ves, eso, Dios. No, te das cuenta que eso tiene como unas marcas. Y cuando llegas casi como a unos 10 pies, las marcas empiezan a moverse y van formando como una cara. Bueno, de hecho, una cara no. Una boca. No ves ojos. Vale, me voy a poner aquí, ¿vale? Para que sepas dónde estoy. Sí, bueno, la boca se abre. Es una boca enorme. No toda la losa, pero bastante grande. Se ven los dientes de también piedra afilados y una enorme lengua. Y en cuanto te ve, te dice con voz muy profunda, más profunda de la que puedo hacer yo. Te dice: estoy tan hambriento que podría comerte de un bocado, pero puedo conformarme con un aperitivo. Algo sabroso, algo divertido. Y se queda quieto. Me vas a comerla. ¿Tenéis un sándwich? A ver, si quiere algo sabroso y divertido, tengo un libro de Magda que... Sí. Tenemos mozzarella. Pues cuando la gente decía que se bebía libros, no era literal. Aquí comida no tenemos, creo. A lo mejor está... ¿Qué puede ser? ¿Qué es algo divertido de comerse? ¿Algo picante? A ver, yo puedo sugerirte dos cosas. Son muy divertidas de comer. ¿Dos? ¿Y se las puedes dar al bicho este? Esas patatas fritas que están hechas enrolladas en un palito. Que son como una espiral, que es súper divertido. Lo venden en las... puestos callejeros y eso es lo más divertido que he comido yo jamás. Es verdad. O salchichas. Sí. También. Yo es que no me he traído cosas de comer, así que... Tampoco. Quiero fijarme en los cofres, a ver si tienen alguna clase de mecanismo, algo, o son cofres normales en general. Vale, o sea, en plan por encima a ver si tienen algo raro. Sí, o... sin llegar a abrirlo, sino mirar algún mecanismo, si puedo, sin intentar abrirlo, discernir si están bloqueados o algo. Vale, vale. Tírame percepción, porque vas a verlo desde fuera. Uy, eso no se me da también. 8. Bueno, ves que hay 3, 1, 2 y 3. Efectivamente son cofres.
Efectivamente son cofres. Como he dicho, uno dorado, uno plateado y otro de madera. Puedes desde fuera ver que no hay cerradura. Es lo que ves, no hay. No ves ningún hueco donde meter una llave ni nada. ¿Será uno de estos cofres de estos que si los abres nos matan como todos los demás? Probablemente. Yeah. O a lo mejor tienen comida dentro y tenemos que elegir la que está más rica para este bicho. Oh, puede ser, puede ser. En todo este proceso estoy mirando a Hades, por porque no tiene, no tiene bracitos para poder coger la igual comida. Igual una está demasiado caliente, la otra está demasiado fría y la otra está a la temperatura perfecta y tenemos que darle esa al agujero con dientes del suelo. Oh, eso me suena. Sí. Hades está apuntando especialmente cuando habla Rick y cuando habla Joselito. Pero parece que en dos partes separadas de la libreta. No, le estoy mirando en plan de reojo. ¿No hace algún gesto en concreto en plan de... No, está un poco... O hace algo más. Está sujeto en la pared en la que está, intentando mantenerse siempre al mismo nivel. Me voy a poner delante del cofre más grande, porque el más grande pues a lo mejor será el mejor. El de madera, sí. El madera sí, es el de madera. Digo, bueno, he dicho el más grande porque lo veo más grande en el dibujo, pero no sé si realmente es el más grande. Bueno, son más o menos del mismo tamaño todos, pero el de la... Vosotros veis aquí en el mapa a la derecha. Sí. Es, si sí, quieres sí. elegir ese. Vale, ya, que, ya me he puesto ahí. Ya, ya he cogido. Ya que me voy a jugar. Adiós. Bye. Bye. Bueno, entonces he dicho que no tenía cerradura, ¿no? Ahora mismo no ves ninguna cerradura, ¿no? Pero se ve por dónde se abre o algo. En plan, sí, esto es una tapa. Ves, sí, está, ves, está el cofre así y tiene una tapa así y tiene bisagritas al otro lado. Y te imaginas así con un gran esfuerzo mental que se abre así. Para arriba. yo asumo que ya se me habrán ido los brazos. Es que son 10 minutos. Sí, yo creo que sí, sí. Así que... Habéis hecho... Han pasado cosas. Rápidas, cosas pero han pasado. Cosas han pasado, sí. Pues voy a ver si puedo abrirlo. Vale. A lo mejor hay alitas de pollo. Oye. Vas al cofre de roble, coges así, lo abres. Yes. Y eso, en el momento en el que lo abres, al principio no ves nada. Ves una oscuridad en el fondo. Y de la oscuridad, en cuanto estás mirando, ves una mano esquelética que hace... Y te coge. Vosotros veis perfectamente como Joselito es levantado por una mano esquelética y de la mano esquelética empieza a seguir subiendo. Y sale una cabeza, y una cabeza de gigante. Más grande de lo que debería ser este cofre. Empieza a salir la otra mano, el cofre se rompe y sale de aquí... Un esqueleto de gigante al que os vais a enfrentar. Así que tiradme iniciativa, por favor. Pónganme ese esqueleto de gigante. Vale. ¿Por qué todo nos sale mal? Me das ganas de guerra. Ponerme buen Recios Edition. Os presento mientras tiráis iniciativa a el gigante. El gigante que se llama Mariano, el que parece menos sano. Vale. Tiene, veis que es básicamente un esqueleto. Tiene los cachos de piel que antes estaban ahí y ahora ya no. Tiene su armadura está ya raída. Está el pobre que no ha visto sus mejores días, el pobre Mariano. Y voy a tirar iniciativa por él y voy a poner su esta aquí. Aquí estamos, Mariano. ¿Qué iniciativas de mierda estoy sacando? Vale. Yo también creo bueno, una... Bueno. Perdón, Holly. Más de 20. Bueno, ¿te habéis tirado ya? Sí. Sí. Yo 20 justo. Vale. Me los va poniendo... Muy bien. Ah, ¿os lo estáis poniendo vosotros o qué? Sí, podemos ponerlos. Ah, vale, bueno, qué listos sois. Por darle. Lo único que tendrías que hacer sería darle a ordenar o algo así. No sé que tenéis los directores de movida. Y no, ya te los ordena por...
¿Me dices la del monstruo, ya que está? La del monstruo te la digo cuando aparezca. Todavía no ha aparecido, para que no sepan cuándo es, ¿vale? Vale. Vamos a ver si os puedo ver a vosotros y al mapa a la vez. Madre mía, tengo muchas cosas aquí. ¿Y al monstruo a la vez? No, no puedo. Bueno, pacha nada. Vale, ¿ya estáis todos? Vale, falta el monstruo. Pues eso, habéis visto como... Bueno, Joselito, de hecho, como ha sido por sorpresa, el monstruo tiene un ataque. Te ha agarrado, estás agarrado en las manos de este bicho. Y te va a hacer un ataque por sorpresa. Porque, pues claramente sabía, no te lo esperabas. Igual otra persona sí, pero tú has dicho, ¡bueno, un cofre, voy a abrirlo! Eran costillas, pero no de las que se comen. De las que te comen. De las que te comen a ti. El primero no te da. Saca, ves que eso, con una mano te ha cogido, con el otro tiene una cimitarra en la mano. Bien. Y está haciendo así, que no sé cómo no te da, si literalmente tiene una mano y la otra así, pero bueno, es D&D, yo qué sé. El otro sí, porque es 24, te da. Uh-huh. Y te hace 24, chaval. 9, no, 9 no. Que antes se me ha olvidado siempre. 9 no, 128. 14 puntos de daño cortante. Ok. Y el último te ataca dos veces y te ataca una tercera vez con la cimitarra. Este creo que no te da. 13 no te da. No. Vamos a morir todos. Creo que ahora te toca a ti, ¿no? Yes, ¿verdad? Sí. Vale. Te toca. Estás grapple, estás agarrada. Vale, entonces... Podría... ¿Eso quiere decir que tu velocidad es cero? Que creo que tienes... ¿Tienes desventaja contra él, creo? Creo que sí, ¿no? No, creo que solo tu velocidad es cero y ya está. Esas reglas sí. No me las sé bien. Vale, vale. Creer en la voz de tu asistente. A ver... ¿puedo hacer disengage para eso? Tendrías que hacer una tirada de salvación de fuerza. Bueno, una competición de fuerza con el bicho. Para una soltarte. Tirada enfrentada para soltarme. Pero también, o sea, estando ahí puedo atacarle aunque no me mueva. Sí. Eso sí. Vale, entonces voy a intentar pegarle. Espérate, es que hoy no he repasado antes de jugar las cosas. Fallo mío. De verdad, Esto es... Ah, vale, esto era bonus action. Ok, vale, pues le voy a tirar dos ataques con lo normal. Vámonos. Un 25. ¿Le das? Vale, voy a tirar el daño de eso. Son 7. Uh-huh. El segundo ataque. Es un 27. ¿Le da? Es 5. Vale, y ya usar un punto de... ¿Dónde están los puntos de aquí? Vale, para hacer Flurry of Blows con mi bonus action. Vale. Y... Vale. Pues... Un ataque. 23. Ajá. El daño son 7. Vale. Y el segundo es un 27, otra vez. Madre mía, macho. Sí, sí, le das. Está haciendo literalmente hacia a la... Y un 5, tío. Me está haciendo muchísima gracia porque he sacado súper parecido.
Vale, pues ya está. He hecho mi acción y mi bonus acción y ya está. No me pongo así que... Mientras el otro está en plan... Como cuando... ¡Ahora! Me pasas un rato y te está atacando y tú estás como... ¡No me des! Pues está literal así. Vale, ¿a quién le toca el siguiente? Espérate, es que tengo muchas pantallas y necesito más pantallas. Hades, te toca. Vale. Levito hasta... ¿Cuánto mide el techo? O sea, ¿hasta el techo? Sí, el techo estará como unos 20 pies. Vale. Un momentito. Me giro y Eldritch Blast. Ok. Por cierto, ¿moverte con levitar es alguna bonus o no? ¿O simplemente pasar de modo fiacción? Como movimiento. Es mi movimiento. Vale, pues... No es el más elegante, pero... Eldritch Blast. Ok. Plastea. Creo que tengo dos. Sí. Vale. Exposed. 12. No. 21. Vale, 12 es la tirada, vale. Modificador. 21 para darle. 21, sí. Y 17. 17 le das justito. Vale. 11. Déjame tirar otra vez. D&D Billion. 11 y 8, 19. 19 puntos de daño. Ok. Vale. Va recibiendo y ¡pos! Y me ¿veis como cachos de la armadura y de huesos empiezan a caer para atrás del pobre Mariano? ¿Es tu turno? ¿Quieres hacer algo más? Yo ya estoy. Servido. Vale. Magda, te toca. Pregunta. Ah, no. Ay, mierda, se me ha olvidado el tipo. El tipo era 16. Va ahora, ahí va antes. Se me ha olvidado el monstruo. Se ha pasado su turno. Me he saltado, pero bueno. Claro, como me ha atacado por sorpresa. Como no lo he puesto. El bicho, pues al tenerte a Joselito en la mano, pues va a volver a... Dice, que sueltes, no me dais en la mano. Y te va a atacar. Creo que, aunque estés Rappel, no tiene ventaja contra ti, ¿verdad? No, tienes que estar restrained. Esto es solo te ha agarrado. Vale, ¿17 te da? Sí. Vale, 17. Recibes... ¡A la mierda! ¡Fiesta! 16 puntos... 16 ¿vale? puntos de daño cortante. Con la otra cimitarra te vuelve a dar otra vez. Dios, adiós, Joselito, ¿verdad? ¿Pero cuántos brazos 12? Tiene? ¿Me está agarrando con la boca y me está atacando con los dos manos? Te puede hacer. Puede coger otra cimitarra. Hace así con una, la mete, saca la otra y hace ¡paca! Come la cimitarra y te pega a ti en ella. Tiene una en la boca. 12 no te da, ¿verdad? No. No, 12 no te da. Y el último, este sí te da porque es 26. 800, sí. Recibes 15 puntos de daño cortante. Ok, 31 total. Vale. Y ese es su turno. Vale. Ahora sí, Magda, ya lo siento que me había saltado a mí misma antes. No pasa nada. A ver, pregunta. La mano de Big Beat dura un minuto. ¿Ha pasado más de un minuto? Sí, más de un minuto ha pasado, sí. Habéis estado, que si vais hacia allí, que sí, que le damos de comer, que si no sé qué mierda. Es verdad, es verdad. Vale. Pues voy a tirarle al gigante este. Primorf. Mariano. 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 El que está menos. A Mariano. María. A María. Voy a tierra de polimorf. Tienes que hacer una tira de salvación de sabiduría. A no ser que quiera convertirse en otra cosa. Que si quiere hacerlo, no hay ningún problema. Siempre quiso ser un conejito. Espero que lo vayas a convertir en una fusta o algo. Que no está viva, porque no es una criatura, que si no... Una fusta. La fusta del castillo de la Bella y la Bestia.
13. No la pasa. 13 falla. ¡Ah! ¿En qué se ha convertido? No la pasa. Vamos a convertirle en un conejito. ¡Oh! ¡Oh! Ok, veis eso, como Magda hace sus mierdas. Y Joselito, estabas de hecho a 10 pies. De hecho, vas a recibir daño por caerte de 10 pies, que es 2 puntos. Hostia, me tenían por andas, wow. Sí, te tenía así, hecho pa, pa, pa. No tengo un conejo, pero tengo un gato. Pon al gato. ¡Uy! ¡Au! ¡Qué loco! Igual sería buena idea meter al gato dentro del baúl y cerrarlo. ¡El gato al pozo! Por cierto, el baúl está roto. ¡Ay, Dios! ¿Y hay un agujero abajo? No, había un portal que ha desaparecido. Y el baúl está roto. Desde arriba en el techo señalo a la boca. ¿Estará rico un gato? Bueno, yo me caigo en el suelo. ¿Estoy ya en el suelo? ¿Estás caído al suelo? Sí, has caído ahí un poco de culo. Bueno, no, porque eres monje, has caído fantásticamente. Has caído 10 minutos. De pie como los gatos. Claro. Cojo al gato y le digo, ¡ay, bonito! Y lo tiro por la boca de... ok, vale. Vale, vas a donde el gato... bueno, no sé... Sí, porque ahora te tocaría a ti. Vas a donde el gato, lo coges... ¿Dónde estás? A ver, lo voy a coger aquí. Hecho 1, 2, 3, ¿no? 4. Uh-huh. Cojo al gato. ¿Cuánto tengo de movimiento? Espera. Tengo. Creo que bastante, porque tenía las patas muy largas. Sí, tengo 2 más. 5, 6. Aquí estoy al lado de la boca. No, la boca está abajo. A la boca, es verdad, esta boca. Es el bicho boca. Que ha pedido comida es este. Me pongo aquí 5, 6 y como tengo alcance por los brazos largos, lo tiro desde ahí, a la boca. Vale, y veis que la boca hace, coge perfectamente con una habilidad increíble el gato con la lengua, lo mete al interior, veis que empieza a masticar. Y dice, esto está muy frío. Y hace, salta la lengua hacia ti, Holly. Te agarra. ¿Sí? Y tírame una tirada de salvación de fuerza porque te está tirando hacia ti. Ok. ¿Quiere algo más caliente que un gato de un esqueleto gigante muerto? 20. Ok, 20. No. Te ha agarrado. Bueno, sí. No te está arrastrando, pero te sigue agarrando. Estás ahí agarrada. Vale. Te toca tu turno. Bueno, no, tu turno ya lo has hecho. Mi turno era este. Vosotros veis como Holly está agarrada. No le está soltando la puerta que está intentando atraerla hacia ella. Y aunque se está aguantando todavía bastante, puede que no aguante al siguiente. Así que, ¿qué hacéis? Por cierto, ¿qué le pasa al gato? ¿Qué le pasa al gato? El gato desaparece. Desaparece en la nada, está muerto. Está. Es un portal al infinito. El gato ya no existe. Se ha desintegrado instantáneamente. Qué susto me has dado. Pero, ¿vamos por turnos todavía entonces? Sí. Rick, vale. Estás viendo esto, has visto lo que ha pasado. Se están llevando a Holly. ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡Todo bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo unas bravas, pero no tenemos microondas! ¡Oh! Voy a lanzar un fireball hacia la boca. Con acento la tape. ¡Todo caliente! ¡Ah! ¿Vale? Tírame una tirada de ataque. 16. Qué mal. Vale, das a la
a la lengua. Tírame daño. ¿Ves que la lengua está ahí? Ha salido la lengua súper larga y está agarrando a Holly. Holly está haciendo... ¡Qué mal! 8 puntos de daño. Terrible. Vale. Vale, ves que... Vosotros veis que eso, la lengua estar... Parte de la lengua es como que se chamusca. Y parece como que recibe daño la lengua. Pero sigue agarrando a Holly. 8, ¿me has dicho? Sí. Vale. ¿Algo más que quieres hacer en tu turno? Voy a usar mi bonus action para seguir haciendo... Muy bien, muy bien. Grito como bonus action, fantástico. Le toca a Joselito. Vale, pues yo voy a ir... Voy al lado de Holly y voy a... Bueno, como ya no hay cofre aquí, pues no me voy a molestar. Voy a... No, le pego un puñetazo, no sé qué hacer. No, está tirando de Holly, ¿no? Sí, la ha cogido y está intentando claramente metérsela en la boca, pero ella ha conseguido pararse y está consiguiendo no ir para allá, pero la sigue agarrada. ¿Puede intentar quitarle la lengua? ¿Tirar de la lengua? ¿Le tiro de la lengua? Vale, ¿quieres...? De... Tirarse de la lengua. O sea, de deshacer el enredo, el agarre de la lengua. Vale. Vale, ¿quieres utilizar tu acción para intentar...? Mis fuertes y enormes manos musculosas también. Vale. Vale, utilizas tu acción para intentar eso, mover la quitar la lengua. La lengua y eso. Y notas que... No, no se mueve, no se mueve. Es imposible sacarla de ahí, pero a no ser que destruyáis la... Sacarla es imposible. Bueno, lo intentas, no, está agarradísimo. No, no se mueve ni un... Nada. Vale. Pero has gastado tu acción para ello. Sí. Y... Porque esto era... Un momento, un segundo, espera. Esto es con la bonus. Esto es con la bonus. Vale. Pues. Creo que no. Bueno, espera. No, tengo que atacar antes. Pues. ¿Puedo agarrar a Holly con la bonus action? Creo que sería como grapple y sería acción también. Bueno, si lo dices, pues. Así que creo que estoy nada. Ahí intentando y ahí, ya cuando me vuelva a tocar, si sigue viva, pues intentaré hacer algo. Lo siento, joder. A ver, no, has hecho y has conseguido saber que así no lo podéis sacar. Es algo también bueno. Ok, dale de comer a este bicho. Le toca al bicho, ¿no? No, este no tenía turno. Este no tiene turno, ¿no? Es una boca que está intentando comerte. Vale. Al otro bicho ha desaparecido en la boca. No sé, no me imaginaba qué es lo que fuera a ocurrir, eso, pero aparentemente sí. ¡Adiós, Mariano! ha sido bonito, mientras... Hades, te toca. Era el primero que había pensado, pero no en forma de gato. Eso es una sorpresa. ¿Puedo llegar a estar a 15 pies de... Es que entre la altura y todo eso, ¿puedo llegar a estar a 15 pies de Holly? ¿Quieres decir si bajas? ¿O cómo? Ahora estás a 20 pies arriba, ¿no? ¿O cómo, dónde estabas? Sí, estoy en el techo. Pues tendrías que... ¿Qué quieres hacer? Quedarme a 15 pies de Holly. A ver, 5. Que no sé por la distancia, 15. La altura, la hipotenusa, literalmente. Tienes que hacer la hipotenusa. Literalmente. Más puedes, flashbacks de guerra. Vas por el techo, te puedes mover 15 pies hasta estar casi al lado de Holly y 5 pies para abajo flotando, pues sí, 15 pies. Vale. Porque ¿cuánto tienes de movimiento?
Movimiento. El mío. Ah, bien. ¿Cuál es? 30. ¿El número? 30. Sobresaliente. Sí, sí, sí que puedes. Sí que baja, o sea, vas por ahí. Bajas, ¿para qué quieres saber cuánto tengo de movimiento? Jaja, ¿para qué quieres saber eso? Saludos. ¡Holly! ¿Confía en mí? Y le lanzo a Holly un Lightning Lure, que es, le tiro un rayo de electricidad que la abraza y tira inmediatamente hacia mí. Wow. Ok, voy a buscar un de electricidad. Lo que quiere decir eso, sí. Pero sí. Magda saca el cuaderno. Creas un látigo de energía eléctrica que golpea a una criatura de tu elección que puedas ver a 15 pies. El objetivo debe hacer una tirada de fuerza o ser arrastrado 10 pies hacia ti. Supongo que esta salvación de fuerza es como un látigo sí. para tirar. Vale, tírame el daño. Además tienes que darle, ¿no? ¿O cómo va esto? No, le das. No le das visto, pero tírame el daño. 12. Cosas de magia. Recibes 12 puntos de daño por este. ¿Qué? Y vamos a morir todos. Al igual que ha visto Joselito, que ha intentado sacarla de ahí, no puedes sacarla de ahí. Es demasiado fuerte la. Tiras, pero no se te transporta. Es fuerza y no puedes sacarla de ahí. Te imaginas que sacarla a la fuerza no vais a poder. Tendréis que hacer otra cosa. ¿Estás bien? ¡Nene! ¡Oh! Me vale. Si no es arrastrar, pero primero le da y después intenta tirarla para ella. ¿Le ha dado? Sí, el objetivo debe sacar con éxito una tira de salvación de sabiduría o ser arrastrada, o una cosa o la otra, o ser arrastrada 10 pies y después... Vale. No había leído el y después. Después recibe el daño si queda a 5 pies de mí. Vale, sí, no había terminado de leer. Gracias, voz que todo lo dice, gracias. No recibes el daño de... ¡Ahora un poco mejor! ¡Que no he perdido 12 puntos de vida! Vale, lo importante es experimentar. Como que te había dormido, pero no. ¡Eso, Magda! Has hecho tierra. Vale, lo siento, no lo había leído. Gracias por leer. ¿Quieres hacer algo más? Vale. Magda, te toca. A ver cómo funciona esto. Tiene a Holly con la lengua. Hay un... Está toda la lengua cubriendo a Holly. ¿Hay algún huequecito cubriendo? ¿Por qué no la estoy cubriendo? Mi hair, ¿vale? A ver, Holly es muy grande. Entonces, no, solo está cubriendo el torso. Puede todavía... O sea, tiene toda esta parte cubriéndola, pero todavía puedes verla. Vale. Hay lengua donde pueda poner Magda su propia lengua. La lengua no está cubriendo todas las partes del cuerpo de Holly. ¿Eso es lo que me quieres preguntar? No. Queda espacio para otro. Pero oye, mira. Queda algún espacio de lengua libre. Vale. Queda espacio de lengua libre. Voy a hacer... Phantasmal Force. Se supone que es una cosa que
Que no existe, pero el bicho, si no pasa la tirada de salvación de inteligencia, cree que existe. Lo que quiero hacer es crea que tiene en la lengua un perrito caliente. Pero además, ojo, ojo, puedo controlar la temperatura. La cosa que voy a hacer, o sea, un perrito caliente que no esté ni caliente ni muy frío. O sea, lo justo, lo que crea yo es lo óptimo. ¿A qué temperatura? Tienes que decirme temperatura exacta, Magda, es que si no, no me estás dando suficientes datos, Magda. ¿Cuánto esperas tú antes de meterte un perrito caliente en la boca? Me espero, bueno, por cierto, tendría que ser un cubo de 10 pies, o sea, es un perrito caliente grande. Os sé que la lengua ahora está alrededor de un perrito caliente. Es un perro salchicha, o sea, no, literal. Es que esa es la idea. Yo no quiero que esté. Mira que Holly es un perrito caliente. Yo quiero que sienta otra cosa aparte de Holly y se. Y, bueno, de todas maneras tienes que tirar una tirada de salvación de inteligencia para saber si. Pero eso es que es, ¿no? Como una ilusión que colocas eso, tú. Sí, es una ilusión. Pero vale. Que solamente ve el bicho. Vale. Vale, sí, sí, quería que me dijeras todo eso, pero en realidad no es una criatura. Lo notas en cuanto haces el hechizo. Haces el hechizo y notas que no es una criatura. Es una especie de constructo, una trampa que se mueve, pero no tiene conciencia. Tiene un mensaje y tiene una cosa que se mueve y agarra. Pero no es una criatura, así que no le afecta. ¡Shit! I'm so sorry. We fucked. Mi idea era tan buena. Bueno, en fin. Estaba guay. Era muy buena idea, por eso he dejado que dijeras todo lo que ibas a hacer. Pero lo siento. No pasa nada. Por ahora, en toda la ronda que habéis hecho, lo único que ha funcionado ha sido lo que ha hecho Rick, que ha sido golpear. Pero no ha hecho el suficiente daño. Lo digo, para que lo sepáis, ¿ahora ha terminado tu turno? No, eso sería mi acción. Como de bonus, voy a inspirar a Holly. Y voy a inspirarla con una canción que se me ha ocurrido. En este rato, pero aunque no es para Holly, es Joselito, pero que dice así, pero inspira a todos. Dos jamones por banda, culo en pompa a toda vela, no corre si no vuela, un bazo bien pillín, valiente insensato le llaman por su bravura, Joselito, en toda la mazmorra inconocido, uno a otro confín. Su sudor en el suelo riela, en la sala retumba su labor, y hace sin ningún esfuerzo su arma y su salvación. Y ve Joselito abismado, con su martillo todavía en mano, una trampa a un lado, al otro el suelo, allá se enfrenta el motivo de su tesón. ¿Qué es mi martillo, mi tesoro? ¿Qué es César, mi libertad? Ni Dio, la muerte o el tiempo me podrán nunca alcanzar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bravo. Cierto, kudos a Meren, que es. Oye, a pesar de que no es para ti, yo, ¿vale? Gracias por el Meren, poema. Gracias, Meren, te queremos, por favor. Te queremos, gracias, Meren, por siempre. Y eso, Holly. Oye, a pesar de que no era para ti, te sientes muy inspirada. ¡Yay! Es un. Vale. Perfecto. ¿Algo más? Nada más. Sí, eso. Ya que estoy, voy a moverme un poquito atrás. Voy a moverme aquí. No vaya a ser. Ahí en la esquina. Ya está. Vale. Holly, en tu turno, lánzame una tirada de salvación de fuerza. Voy. Porque la lengua te está tirando hacia adentro. Yes. 24. Sirve que le aguantas. Está ayudando porque estaba. Bueno, en realidad no estaba tirando de ella.
No, pero caso, bueno, pero aguantas. Muy cómodo. Aguantas, a ver, así clavas los talones. Todavía estás, todavía estás. Vale. Bueno, o, no, ¿no puedes hacer tú también más? Tu turno. Sí, puedes hacer tu turno, lo siento. Vale. Con mi bonus voy a invocar el hacha de batalla fantasmal. Alrededor de mi Morningstar va a aparecer un hacha de batalla como etérea, hecha como de una... ¿Vale? ¿Qué ha salido el gato por sí, se ha asomado un plan miau. Pero ya no está. Y voy a golpear al señor este. ¿A la lengua? Sí, a la lengua. Ok. El primero es 14, voy a usar la inspiración. Ok. No sé si lo doy o no, pero la voy a usar. 17. 17 le das. Vale, pues le doy 11 puntos de daño solo de del arma, ¿mm? Más lo del hechizo, que son... Esto no es un muerto... Es una pared, es una piedra, es un constructo, es una cosa de piedra. Vale, espera un momentito, ¿eh? Déjame mirar una cosa. Nada. Vale, pues son 3 dados de 8 de frío más. 23. 23 en total. 23 más los 11 anteriores. Ok. Coges tu Morningstar y haces. ¡Fas! Ves que la lengua hace. La rompes completamente. La lengua vuelve atrás a la boca. Y te deja. Lo que tenías a tu alrededor hace. Cae al suelo como rocas. En el suelo. Y eso, entra en la boca. Ves, ajá, que la boca una vez vuelve, pasan unos segundos, pero se vuelve a abrir. Tengo y tal como un ha dicho, segundo ataque. Espera un momento. Tal vale. Como ha dicho, como exactamente con las mismas palabras que dijo antes a Joselito, se abre y dice: estoy tan hambriento que podría comerte de un bocado, pero puedo conformarme con un aperitivo, algo sabroso, algo divertido. Y se queda exactamente igual como estaba antes. Qué sorpresa. No parece moverse, no parece hacer nada más. Está exactamente igual que antes. Y de hecho, como no tenéis ningún otro bicho con lo que os enfrentaros, ha desaparecido Mariano. Tú no estás por ahora en peligro de muerte. La boca sigue como estaba antes y hay un cofre menos. No me gusta este sitio. ¿Lo dices ahora, Rita? Todos estos cortes en mis pectorales. Sí. Yo igual me voy a poner aquí atrás, si me dejáis. Yo te curaría, Serito, pero me estoy quedando sin hechizos y no sé si reservarlos para otra cosa. No pasa nada, Magda. Te lo agradezco ya, de todas formas. Ya te curo yo, machote. Y le voy a dar un par de golpes en la espalda y le voy a curar 20 puntos. Ok. Gracias. Gracias. Y los otros 10 que me quedan me los curo yo. Ok. Espérate, aquí no, aquí. Vale. Bueno, un cofre menos. Seguro bueno. Que no tenéis unas patatitas bravas, así, picantitas, que le vayan a gustar al bicho este, o... ¿Tienes sabor de comida ahí? Las bravas, pero necesitas un microondas para calentarlas. Microondas es como una caja. Y hace... Brrr. No sé, no le microondas su propia lengua y entiendo que no, ¿no? ¿Cómo? Su propia lengua, entiendo que no. ¡Ay! He vuelto a decir un mogollón de veces. ¡Oh, vaya! Esa palabra.
Lo que me había curado, me lo quito. No, recibes 9 puntos de daño psíquico. Cuando de repente haces ¡oh! ¡Fuck! Tienes unas jaquecas terribles. Sí, estás bien. Ya me imagino que no. Igual quiero mejor me quedo callada y lo hacéis todos vosotros. Tiene la migraña. ¿Las bravas? Sí. Las bravas tienen pinta de que han visto también tiempos mejores. Está como verdes. A ver, es lo que tengo. He comido cosas peores. Pero, Rick, ¿tú no hacías cosas con las manos y tenían como un poquito de fuego o algo así? A lo mejor puedes calentar las patatas con eso. Coger las bravas. Voy a calentar las bravas. Okay. Creo que el fuego mata las cosas malas. ¿Pero se lo das a Holly o me lo das a mí? Ah, quien quiera, toma. Podéis ver en las manos de Rick unas bravas un poco verdes y un poco negras. Y un poco brava también hay. Están calentitas. Sí, están calentitas. Lanzo detectar magia. Suenan. Tienen necromancia. Aparte de magia, puedes notar que la calavera por la que pasasteis era magia, que ya os lo dije. Uh-huh. Puedes notar que obviamente la boca es mágica, como ya os habríais imaginado. Y puedes ver que en ambos cofres, en su interior, hay cosas mágicas. Hay notas auras mágicas. Vale. Teniendo en cuenta, si recuerdo, el alcance máximo de la lengua, busco puertas secretas, trampas por el resto de la habitación mientras hacen. Bueno, no sabes el alcance máximo. Sabes que Holly estaba a 10 pies aquí, o a 5 pies, y la pillado. Hasta no donde sabes... haya visto. Hasta donde le haya visto, vale, su alcance. Vale. Y vas a mirar el resto de las paredes. Empiezo de la calavera hacia los cofres. Vale, paredes. Buscando con las paredes, techo. Vale. Está con tiempo, yo voy haciendo. Ok, tú tira investigación y mientras hace eso, por el resto, ¿qué queréis hacer? Mágico es lo que hay dentro del cofre y no el cofre en sí, ¿verdad? Ha visto dentro del cofre. Vente algo natural. Mágico. Damn. 27. Okay. Ok, 27. Vas a ser rápido. Mientras está haciendo eso, del otro lado. ¿Queréis hacer alguna cosa o esperáis a que...? Yo voy a esperar a que haga algo Hades. Yo, en verdad, yo no sé. Bueno, Rick, calienta un poco esto por encima, aunque sea mientras tanto, por favor. Gracias. Lo único, cuando investigas por las paredes y todo eso, no encuentras nada, no estás encontrando nada. Justo detrás de donde está la calavera, en la parte justo detrás, ves una pequeña inscripción, muy muy pequeña, que casi no la habrías notado si no estuvieras investigando. De hecho, está escrita en abisal, que tú puedes leer, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Vale. Pues justo ahí puedes leer. Esta trampa es propiedad de jodido estúpido Johnson. Cualquier copia será castigada con la muerte. Vale. Nice. C de copyright. Ya está. Pongo el papel y lo calco. Vale. Wow. Va a hacerse su propia AliExpress en el... AdExpress. Ok. Bueno, sí. Pues si nadie hace nada más, pues voy a... Desde donde yo estoy, puedo lanzarle las patatas a la boca. Sí que puedes. Sí que puedes lanzarle las patatas a la boca. Le lanzo, okay, las patatas. Vale. Coge las patatas que todavía están calentitas, están un poco, pues eso,
ojos caros. Dice, a ver, te han dicho que son patatas, tú te lo crees. Yo no conozco la vida de los demás. Si él hace así las patatas, pues son patatas, tío, no sé. Vale, lo lanzas. Son patatas interesantes. En cuanto llega a cerca de la boca hace así con la lengua, se lo mete. Mastica. No. La lengua se lanza hacia ti, te agarra, igual que ha agarrado a Coli antes, te tira y te tira hacia ti. Tírame una tirada de salvación de fuerza. Mientras, vale, otra vez os estáis enfrentando contra la... ¿Por qué nada es suficiente para este bicho? Fuerza aquí. 24. Vale. No te arrastra. Estás aguantando ahí, vale. Vale. El primero de turno eres tú. Seguimos con la misma. Vez... La misma de antes. ¡Que me sueltes! Puedo, no sé si puedo atacarle, porque si me tiene cogido así... Es solo agarrado. Sí que ha podido antes a Holly atacarle y tú también puedes atacar. Vale. Pues... ¡Ay, mierda! Que estoy en la sección que no es. Perdón. Vale, pues le pego dos puñetazos. Ok. El primero... 26... Le das perfectamente. Le tiro el daño, son... 7. Ok. El segundo... 24. Ajá. Le das. Y son... 5. Joder, estoy sacando un montón de unos. Vale. Lo golpeas, empiezas a ver huecos ahí en plan pff, con tu puño de en la lengua. Vale, esto es... ¿me puedes volver a repetir lo de disengage? ¿Quieres...? ¿Cómo iba eso? O sea, ¿con disengage me puedo deshacer del agarre o no podía? Puedes intentarlo. O sea, no nunca has estado en esta posición. Pero antes habéis intentado sacarla de ahí y no habéis podido. Ay. Quiero decir, si... Disengage es para alejarse de alguien sin provocar ataque de oportunidad, ¿no? Sí. Ah, vale. Es que confundo las cosas. Pero... Aparte creo que, bueno, se tendría haciendo keys y eso porque ya se... Sí, ya, ella por sí gastaba el key, pero si es para otra cosa, pues entonces no, me jodo. Vale, entonces voy a gastar un punto de key para hacer ¿dónde está esto? Dios, los pierdo de vista todo el rato. Vale, allá voy. El primero. 27. ¿Le das? Y esto es muy complicado. Está aquí. Vale. 6 puntos. Okay. Y el segundo es un... Uf, qué mal, un 10. Digo que no es muy difícil, pero aparentemente has fallado. Es increíble, pero cierto. Que tiene ahí, me ha agarrado un bamboleo y no vea. Te has tropezado un poco para atrás, te ha meneado un poco así. ¡Uy! ¡Vuelvo! En la saliva. Y no le has dado. Vale, le toca a Des. Pues tengo que estar por aquí, más o menos. Uh-huh. Me asomo. Sí, porque ahí. ¿Habéis vuelto a...? ¡Darle de comer! ¡Pero no es suficiente! Eldritch Blast. Al blasteo. Blast. 23. Le das. Y 14. También le da. Trece y seis, 19. Vale. Hacer así. Y Joselito, ves como justo delante tuyo empieza a romperse la roca que hay justo enfrente tuyo hasta que al final la termina de romper. La lengua vuelve para atrás. La
las rocas que están a tu alrededor caen al suelo sin dejándote de apretar, que antes estaba como... caen al suelo y la boca vuelve, se cierra, se vuelve a abrir y dice exactamente lo mismo que os ha dicho antes. Estoy tan hambriento que podría comerte de un bocado, pero puedo conformarme con un aperitivo, algo sabroso, algo divertido. Y está exactamente igual que como la dejasteis antes. Por segunda vez. Ay. ¿Habéis probado a contarle un chiste? Ahora hay más roca en el suelo. Me estoy cargando todas las lenguas del ave del bicho. ¿Un chiste? No. ¿Qué tipo de chiste? ¿Uno divertido? Y picantito. ¡Magda! ¿Es que funcione eso? Pero es que no perdemos nada. A ver, es que Magda seguramente sabe chistes verdes, pero yo ahora mismo no me sé ninguno. ¿O no? O sea, abramos otro cofre. Igual hay un aperitivo dentro. Sí, ¿qué podría salir mal? Sí, podría salir otro esqueleto como el de antes. O a lo mejor hay algo rico, de verdad. Bueno, podemos apartarnos si abrimos desde lejos. Las buenas ideas siempre hay que recompensarlas. Muy bien. Hay que añadir a los compañeros, no restar. Hades, una cosa. Los compañeros, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué estabas haciendo en la pared? Ahora. Cuando estábamos intentando resolver esto y tú te has apartado, ya has estado mirando a la pared. Buscar una salida. ¿Qué habéis hecho los demás? Ah, bueno, quedaros atrapados otra vez. Darle de comer al bicho. Está pidiendo algo de comer, pues le he dado algo de comer, pero no me gusta. Pero no tú, Joselito. Eres demasiado valioso para este mundo. ¿Qué, yo qué? Bueno, gracias. Mi abuela piensa igual. Perfecto. Eres perfecto. Perfecto para... Vaya. No me siento igual que tú, pero muchas gracias. Estoy muy halagado. Lo de que no te tiras el topo, no lo hemos hablado demasiado. ¡6 puntos de daño! ¿Estamos seguros de que queremos hacerle caso? ¿Qué tal si hacemos una cosa? ¡A ver, Alex! ¡Eres un topo! No. ¿Por qué ibas? No tiene suficiente pelo. Topo. Ah, es verdad. Vale, primero, voy a tirar Insight a ver si le estoy creyendo. Vale. Vale, tírame Insight. Me sale Insight. Y... Hades, tírame lo que tú sea persuasión o deception, lo que sea. Tíralo. He tirado un 7. Yo, un 7 también. Estáis mirándose, estáis como un serio. Vos estáis quedando quietos, no sabéis muy bien quién se mueve primero, quién no, pero en un o como os estáis quedando tan quietos y mirándoos, llega un momento en el que os olvidáis qué estabais haciendo. Así que, bueno, no sabéis, no. Me quedo mirando así como fijamente a él y acercándome poco. Te pierdes en sus ojos. Me pierdo en sus ojos. No. Bueno, yo los voy a dejar solos. Oye, Rick. Hay una forma muy fácil de algo? Arreglar esto. ¿Liándose entre los dos? Sí, se están mirando mucho, por eso los he dejado ahí un poco apartados. Sí, sí. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal el día, Joselito? ¿Cómo va? Muy mal, tío. Sigo sangrando por estas heridas. Pero... podemos resolver esto fácilmente. Mal. Podemos resolver esto fácilmente. Vale. ¿Cómo? Lo que... si me dais... o... bueno, tú también lo tenías, ¿no, Holly? ¿Tú también tenías ese sí.
¿Sí? ¿10 minutos? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer un parón de 10 minutos. Descansar, ¿vale? Una pausa. Tengo una pausita. La pausa, de cocinar. ¿Qué lo hago yo o lo haces tú, Holly? Es igual. No lo puedo hacer sin ningún problema. Como yo. Y me voy a poner... Bueno, poneros todos juntitos, ¿vale? Bien juntitos. En un corrito, ¿vale? ¿Me ocurre que cogerse de la mano? Sí, es importante cogerse de la mano también. Vale. Me acerco, pero no anexo a Magda. Y le vigilo las manos a Magda. No sé por qué, cuando ha pasado algo con las manos de Magda. Le cojo una manita a Rick. Con la otra, pues... Yeah. Me coges la otra manita. Oh. Así en plan... ¡Está chiquitito! ¡Está chiquito! ¡Chiquito! Pues voy a... Voy a lanzar zona de verdad durante 10 minutos. Y tenéis que hacer que... ¿Qué es? Es una tira de salvación de carisma. De sabiduría, creo. De carisma. A ver. O sea, es que en mi caso... Sí, sí. Supongo que en mi caso sí que es carisma. Ah, porque no, bueno. Es carisma. No, no, es carisma. Es carisma siempre, ¿no? Vale, no es porque sea... Vale, sí, ok. Si me estoy fiando de Magda porque ya me ha curado otras veces y yo creo que no me va a hacer nada malo, hago como que no paso la tirada directamente porque me estoy dejando. Creo que sí, ya te puedes dejar. Vale. Okay. Pues yo me dejo. Vale. No sé, vale, así que... No sé si puedes hacer... Pues hacemos la tirada. Tenemos un bonus por Holly, ¿verdad? Tenéis un bonus por mí, sí. Y os ponéis todos al lado de Holly, sí. Estamos en corrito. Pero vamos, yo... O sea, si queréis, podéis tirar. Y si no, no. Y si alguno de los que no habéis tirado, no hace falta que lo digáis, pero si alguno lo salva, pues creo que lo única que lo sabría sería Magda, pero os lo dicen. No sé si lo... No sé si lo sabes. ¿No lo sabes? Es que el hechizo sabe, el hechizo pone que tú sabes si te está afectando o no. Sí. No, ya, pero si Magda sabe que ha afectado a la otra persona. Sabrás si una criatura ha tenido éxito o fracasado. Sí. La criatura sabe si le está afectando o no, y la que lo lanza también. Bueno, el resto de vosotros haced como que no sabéis a no ser que Magda lo diga. ¿Qué dificultad tenías, Magda? Sin problema con eso. 16. Vale. Vale. Es que este hechizo en concreto es complicado porque tanto el que lo tira sabe si ha fallado o no, y el que lo recibe también sabe si lo ha fallado o no. Le podemos decir a Mon los que la hemos pasado y los que lo pongan en el chat. También. Oye. Vale. Eso, y decidme también quién la ha pasado. Te decimos el número y tú lo sabes. Sí. Yo creo que no hace falta tenerlo en secreto porque eso, Magda lo tiene que saber. Así que haced como que no lo sabéis el resto. Creo que podemos llegar hasta esa parte. Pero sí, estamos rodeando. Hemos actuado otras veces, como que es un tonto. Claro. Lo estoy haciendo ahora mismo, así que... Yo es que eso, si puedo elegir no tirar, pues no tiro, yo me dejo hacer. Eso, si alguien ha superado, que lo diga. Ya está. Cogiendo a Rick. Bien. Sientes que todo el mundo está bajo el poder de la verdad. Y estos dos se han despistado. Ya no sabemos qué estar haciendo. No podemos estar concentrados mucho tiempo y nos hemos puesto a bailar ahí en plan. ¡Ay, Dios! No. Que se la escapó el pez. Ya la has liado. Vale, ¿está ya todo listo? Hades. Voy a mirarle fijamente.
Como ejercicio de team building ha estado muy bien, Magda. ¿Podemos continuar? No hemos terminado. No he hecho las preguntas que quería hacer. Hades. ¡Ay! ¡Hades! Hades, Hades Wright Smith. Hades. ¿Eres el impostor? Hades. Tienes madera de líder, Magda. Eres atrevida y tomas decisiones por tu voluntad, por tu propio... Pero podemos seguir ya, estamos perdiendo mucho el tiempo. Y esto no nos va a sacar... Esto no nos va a sacar de aquí. No nos vamos a ir hasta que respondas. Sabéis que esto es un programa, ¿verdad? Hay literalmente millones de ojos mirándonos. Si no somos nosotros los que seguimos, serán ellos los que nos harán seguir. Voy a hacerle thunderclap. ¿Qué? Le voy a hacer thunderclap. ¿Has dicho cómo? Thunderclap. Pero estamos todos juntos, ¿no? No, es solamente... Sí. Espérate, wait. ¿No es como una onda o algo así? Ah, no, que no es individual. Entonces no. No, vale. Pues... Joder. Tengo. Es que Magda... Espérate. Solo hay dos respuestas posibles. Sí. Una es sí y la otra es... No, ¿sabes? No, ya sé lo que... Bola de fuego. No, voy a sacar una daga que tengo en el equipamiento. ¿Sabes? ¿Kinky? ¿Podemos hacer esto por las buenas o por las malas? Y si fueras a hacerlo por las malas, ¿por qué no dejárselo a los demonios? Mirad, estamos aquí atrapados, Magda. ¿Qué vas a hacer? Le voy a clavar la daga en la mano. ¡Tírame ataque! ¡Chicos! Mientras, a 5 pies de distancia, José Tito y Rick. Como las abuelas en la serie del perro. ¿Me da tiempo a hacer algo? ¿Tiramos? Ahora mismo no, porque te ha pillado por sorpresa. O sea que al principio. Ahora no, pero ahora te va a tocar a ti. Vale. O sea, bueno, ahora cuando te dé, podéis tirar iniciativas. ¿Eh? ¡Oh, no! 17 te da. Voy a decir que sí en un 99%. Sí, me da. Pues, eso es... Perdón. 7 puntos de daño. Vale, estáis así, veis eso, que Hades dice, bueno, tenemos que ver cuando de repente Magda hace... ¿Qué? ¡Poco! Le clava el cuchillo Vale. Quienes queráis meteros, tirad de iniciativa. Vale. Vale. Sí, bórrame todas las iniciativas. ¡Volvemos! ¡Vaya! ¡Voy a volver a poner la batalla! Bueno, no. ¿La cambiamos tal cual? Bueno, qué ganas tenía yo de mal. Madre mía. Puñaladas, no verás. El salseo. ¿Cambiamos las iniciativas nosotros mismos? Ya la he cambiado ya. Vale. Volvemos a tirar. ¿Vale? Nosotros volvemos a tirar. Sí, es una nueva iniciativa. Tirad todo. Nuevas iniciativas. Sacad un 10. Ah, bueno, me lo vuelvo a poner. ¿Por qué no me dejas de escribir? Ahora. Ya está. Yo he sacado 18. Qué listos sois. Así da gusto. No se cambia. Si tardas un milisegundo más de lo que te deja la web, te vuelve a poner a cero, así que tienes ser rápida tecleando el número. Ya te da salvación de destreza. Sí, un poco, ¿eh? Madre mía, 24. Vaya, qué ganas de muerte tienes. Madre mía, Magda. Sedienta, pero no de lo que pensabas. Después de la ronda sorpresa, te vuelve a tocar a ti. ¿Ves que Hades, cómo reaccionas? No te da tiempo a hacer un turno, pero ¿cómo ha reaccionado al ataque de sorpresa? Joder, sí que tienes. Sí que estás en el infierno por algo. Escucha. No sé si te da tiempo a él, escucha. Haz tu turno. ¡No!
Bueno, a no ser que quieras. ¿Has escuchado? Escucha. Puedes dejarle hablar o puedes hacer tu turno. Te voy a decir, o me respondes o te la clavo otra vez. Y no es divertido esto. Knocking swimming. Eso. Bueno, puedes responder a eso como reacción, puedes responder a lo que te ha dicho antes de seguir con el turno si esas cosas. Vale. No sé lo que consideras un topo, pero ninguno trabajamos para ellos. Somos sus muñecos y yo tengo mis prioridades. Y no es el programa. ¿Cuál es entonces tu prioridad? ¿Me da tiempo? ¿Queréis hacer algo el resto o vais a estar quietos mientras ellos hablan? Sí, yo quería hacer algo, pero bueno, que va primero la otra gente. Primero va Hades, así que todavía puedes responder. A no ser que Joselito quieras hacer algo mientras hablan. Yo quisiera ponerme entre los dos para que no se peguen. Vale. Te da tiempo a ponerte entre los dos. ¡Chicos! ¡Calma! ¿Por qué os estáis rajando? ¿Qué es esto? ¿Un callejón de mala muerte de Londres? y ya después responderle. Puedes responder a Mazda. Perdón, ¿puedo preparar acción? Sí, claro. De si uno de los dos va a atacar. Es que no sé cómo podría hacerlo. No sé cómo. En plan, si Magda fuera a atacar, apartarle la mano o algo, sin querer hacer daño, sino parar. ¿Agarrar? A la otra persona. Agarrar, por ejemplo. O dodge. O sea. Dodge sería para defenderme a mí mismo. Pero bueno, te dejo. Pero sería para cortar el ataque, en todo caso. Sí, te dejo hacerlo. Vale. Puedes aguantar yo ese. Hago eso, ya está. Puedes hablar, Hades. ¿Ves cómo Joselito se ha puesto en medio? Está... ¡No! Aquí todos somos amigos. Típico de Joselito. ¿Es una tirada por turno o es la primera vez que la fallas o la aciertas y ya está? Es una tirada y ya está, creo. Vale. Creo que ya es todo el rato que estés en una zona de verdad. Tiene sentido. Si no, 10 minutos ahí tirando. Sí. ¿Cuánto dura todo esto? Voy a mirar. Creo que sí, que son como 10 minutos o un minuto o algo así. No, 10 minutos serán. Y sea concentración, imagino. Sí. Me escondo detrás de Joselito. Me lanzo un Blade Ward. ¿Vale? Y la miro por entre los masivos músculos, como se llamen estos de aquí, de Joselito. ¿Dorsales? Gracias. Puede ser. El costado, vamos a dejarlo en el costado, que sí. Es como el área aproximada de aquí y ya está. Las axilillas, el bajo axila. Los músculos costales. Debajo del sobaquillo. ¿No lo entiendes? Si no eres tú misma la traidora. Están jugando contigo, con vuestras mentes. ¿Qué? Son diablos, ¿qué os creéis que hacen? No soy tú. Impostor, y no me importa este programa. Así que corta ya el rollo y sigamos. Pero sin cortar de verdad. El rollo no. No corten. ¿Queréis hacer algo? ¿Os da tiempo Ricky y Holly a reaccionar de alguna manera, si queréis? Yo de momento no voy a hacer nada. Solo voy a mirar. ¡Ay, Dios! Saca las palomitas. Gracias. Yo quería levantar a Magda, si puedo, del suelo. Tírame fuerza para levantarla. Bueno, no, puedes levantarla perfectamente porque es pequeñita, ¿no? Si tú eres grande. Bueno, pero tírame fuerza. Tiro fuerza, ok. No hay problema. ¿Tengo que tirar yo algo? Fuerza tal cual, ¿no? ¿Eh? Fuerza tal cual. Sí. 13.
Sí, es pequeñita. La levantas solo un poquitín del suelo, la, con, las dos bra- con los dos brazos, tienes que coger los dos brazos para levantarla. Y está como... No, te han levantado de maneras mucho más cómodas que ahora mismo. Ahora te sientes un poco... incómoda. Como forma de interrogatorio poco ortodoxa. Pero es tan fácil como decir... Soy un concursante de este programa. Soy lo opuesto a un infiltrado. Es Holly. ¿Holly? ¿Holly? No, soy lo opuesto a un infiltrado. Vale. Guarda la daga. Sigo sin entender muy bien eso del topo. Sí, sí, sí. Sé que estáis diciendo todos la verdad. Vale. ¿Y cómo sabemos que la dices tú? Bala siempre dice la verdad. Exactamente, yo nunca miento. Siempre, siempre. Inside check. He leído Escudos Ardientes. Vale. Que relata la historia de la guardia y la historia de amor entre una guardia y una ladrona y no es exactamente así. ¡Mierda! ¿Cómo funciona? Las normas de la guardia de la ciudad. A ver, cinco puntos de psíquico. Tenéis que además siempre saco alto, es increíble. Le va a dar un derrame cerebral y así es como se va a morir. Ya ves tú. Ades ha tirado Insight a ver si siempre dices la verdad o no. Tírame lo que sea persuasión o decepción. Vamos, chicos, tenemos que trabajar para salir de aquí porque esa cosa sigue teniendo hambre. ¿26? ¿Cuánto? 26. Uf, bardos. O sea, tiene la mejor cara de póker que has visto en tu vida. O sea, está impasible. Impasible. ¿Te la crees? Vamos, como si te hubiera contado o la conocías de toda la vida. Bueno, o si te parece. No puedes leer nada que te lleve a lo contrario en su cara. ¿Me creéis? Hombre, por supuesto. Supongo. No me has dado razones para no creerte, pero guarda la daga. No tienes por qué enfrentarte a los demás ahora mismo. Sí, 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 sí. Ya me la guardo. Lo siento. Vale. Lo siento, Hades. Es que... pensaba que era todo lo de que eras impostora, la verdad, y bueno, lo siento. ¿Me puedes bajar, Holly? ¿Casi en el suelo? Un 10 por entusiasmo y liderazgo, un 2 por la puñalada, pero te quiero puñalada? En mi equipo. Te has visto obsesionado con poner no de la gente. La ejecución perfecta. Gracias. El objetivo... Preferiría... mover esa mentalidad hacia otros pastos más verdes, ¿sabes? Más vale. Productividad, más... Pero... Abrimos otra caja. Es divertido. Sí, eso le iba a preguntar a Rika antes, porque ¿no teníais vosotros esa cosa? ¿Usasteis una mano flotante antes para el otro? Sí, claro. Sí. Entonces, igual, a lo mejor sale otro esqueleto gigante, no lo sé. A lo mejor esa es la comida del bicho este. Son cosas muy raras las que pasan igual, aquí en el abismo. Igual hay un esqueleto frío, otro demasiado caliente y el esqueleto de medio está a la temperatura perfecta. Puede ser. ¿Huesos tibios?
¿Una tibia? ¡Ah! ¡Lo ha adivinado a la primera! ¡Madre mía, Joselito! ¡Hostia, qué listo es! ¡Cerebro galáctico! ¿Queréis que lo abra, ¿qué, que abra yo el cofre? ¿Queréis que abra yo el cofre ya que tienes hecho esto? Una cosa de esas. Y si hago yo la mano de mago, saco. Y abro la del centro. Y para adentro. Venga. Ok. Yeah. El centro es un cofre plateado. Igual de grande, más o menos que el anterior. Precioso, adornado. Lleva la mano. Agarras así. Como habéis visto, no tenía cierre, así que sí que puedes abrirla. La abres. Estáis todos esperando a que pase algo. No, no pasa nada. No pasa nada, está abierta. Asomo la cabeza. Si de donde estamos se ve algo. Si se va a asomar, la paro. Vale, no os asomáis. Así con la mano esa, a ver si hay algo. No sé. Mira. Vale, rebusca. Voy a meter la mano en el. Vale, bueno, habíamos dicho que las manos no suelen tener tacto, pero las de Magda tienen tacto. Demasiado incluso. Gracias. Notas que hay algo, hay cosas dentro. Sí que hay cosas. Tocas algo cuadrado, pues, tocas algo un poco más blandito. Pues saca. Saco lo que hay adentro. Mano. Vale, tírame percepción para ver cuántas cosas notas. Vale, percepción. Es un 10. Bueno, tocas un poco así. Lo primero que metes la mano y lo primero que tocas es una cosa como blanda, parece como una tela o algo así. Lo coges, lo sacas y está, veis como la mano está sacando como una. Primero parece una tela bastante adornada y bonita. Os dais cuenta que sea probablemente pues una prenda, algo de vestir, y lo tiene en la mano, lo puede ir hacia vosotros, y si lo coge, no sé si lo llega hasta aquí, hasta ti, y lo coges. Ah, sí. Vale. Lo haces un poco así y ves como es como una capa de color negro con adornos dorados, muy, muy, muy bonita, en perfecto estado, muy, muy guay, muy molona, muy. ¿Y era esto? ¿Hades? ¿Es eso lo mágico? ¿Es eso lo mágico? Ese es una. Es mágica, da una aura mágica, sí. ¿De abjuración, por ejemplo? Sí, sería. Sí. Ri. ¿Me dejas? Propongo hacer caso. Voy a apoyar la capita en el suelo. Voy a ir al carro. Voy a sacar un microscopio. Voy a poner la capa en el microscopio. Y voy a pasarme 10 minutos casteando Identify ritualmente. Ok. Mientras él está jugando con su microscopio, ¿queréis hacer algo? Sí. Bueno, entonces Magda no añada más ahí dentro. Notaba algo más, ¿no? ¿O no? Tú has pillado, has hecho un poco así, pero la verdad es que no sabes bien si hay algo más o es que el cofre es así, tiene. No te. Es decir, con un 10. Vale, bueno, pues parece yo entiendo. Como que parece como que hay algo más, pero no, no está segura. ¿Queda algún brillo mágico? Queda brillo mágico, sí. Queda brillo mágico en el interior. Vale. Como no ha salido ningún bicho, pues yo me voy a acercar y me voy a asomar al cofre. De la que se va todavía hay magia, Joselito. Pero si solamente ha salido ropa, ya habría salido algún bicho, ¿no? Trampas mágicas. Pero ten cuidado, Joselito. Pero ya está abierto. Ya está, hombre.
Vale. te asomas al cofre. Sí, me asomo. Y ves como una caja en el medio, una caja de cristal, que tiene dentro un anillo muy, muy bonito, con una, como un escudito, como un escudo así, en el anillo, bastante grande, plateado, precioso, en la caja de cristal. Y al lado hay como unos tubos, unos tubos de un color marrón rojizo, que se encuentran apilados unos encima de otros, formando una cosa así, una tira. Están agarrados unos a otros y tienen como una especie de hilo que sale de cada uno. Dinamita. Vaya, y aquí unas velas muy raras. ¡Oh! ¡Ay, meterlas en el carro! Que se me han gastado antes. Saco lo que obviamente son velas rojas. ¿Sacas ¿qué sacas? Sí, primero saco la dinamita. Ok, pero... vale. Coges la, lo tienes se la, en la mano. Se la di a Rick porque ha dicho que lo iba a meter en el carro. Ajá. No, métela en el carro. A mí no me la des. Ah, vale, sí, la meto en el carro. Pues le pongo ahí encima. El carro es un montoncito, ¿no? Sí. De cosas, pues. ¡Plup! En el, encima de todo. Yo las miro, que son mágicos. Y voy a sacar la cajita también, ¿no? Es lo único que queda, la caja con él. Bueno, y aquí hay. Sí, no parece que haya nada más. Una caja de cristal con un anillo. Que me recuerda al de mi familia. Tiene como un sello. ¿Alguien lo quiere? Yo es que no soy muy de llamar joyas. Bueno, espera. Coges la caja. Cuando la coges te hace como un poco de resistencia. Haces así. Y nota resistencia. Y en el momento que notas resistencia, dardos hacen... ¡Hostia! Y te coges... te comes, espérate, ¿cuántos dardos te comes? Te comes... Todos. 7 dardos, madre mía. Se los tendría que comer el bicho que es el que tiene hambre. No, pero. Uf. Joselito, no. Estoy a mitad de vida. No, Joselito. No, Joselito. 21 puntos de daño punzante. Vale. 21 puntos de daño punzante y no has. En el momento en que te lo sueltas y vuelve a su sitio. No has conseguido sacarlo, ha quedado cluck. Ay, mierda, esto no se me está. Vale. No, esto no es 21. Bueno, si Joselito se da la vuelta, podéis ver como su cara parece como si hubiera pasado por de estos acupuntura. Igual. Igual. Au, eso ha dolido un montón. Creo que me ha llegado el hueso. ¿Se ha salido de ahí dentro? Imagínate si no hubiera sacado la dinamita. Habría sido muy divertido, pero no ha pasado. No ha pasado. He intentado sacar la caja que os he dicho, pero entonces me han pinchado unos dardos. Ha habido un montón. Y no he podido sacar la caja. Y a ver, si no lo he podido sacar yo, no sé si alguno de vosotros vaya a poder. Puedo intentar. ¿Por qué? Deja la caja, si os mata. Sí, no. Si la caja mata. Haced caso a Rick. Deja la caja. Sí, igual no es buena idea. El anillo es todo guapo, ¿eh? El anillo es canónicamente mazo guapo. Sí. ¿Alguien quiere ese anillo mazo guapo? Yo no lo quiero. Podemos romper la caja de cristal y sacar el anillo. Lista eres, ¿no? Pero hazlo tú, que a mí me duele mucho la cara. ¡De ser tan guapo! Oye, gracias. ¿Qué vas? ¿Vas a...? Voy a sacar otra jabalina y de lejos... Con alcance que tengo por tener los brazos tope largos. No sé si vosotros le veis en verde, pero si todo el mundo está viendo en verde, ¿podéis volver a, no sé, quitar y poner la cámara? ¿O soy solo yo? ¿El qué?
No, a mí a veces me ha pasado que os he visto raro o lo que sea, sí, pero luego se... Vale. Luego se vuelve a poner ahora, bien. Ahora te veo bien. Dime. Vale. Pues eso, voy a sacar unas jabalinas y de lejos voy a intentar romper la caja de cristal. Ok, vale, haces. Notas la caja rompiéndose. Sí que salen unos pocos dardos para arriba. Pero has escuchado cómo se ha roto, cómo la caja está rota y... Bueno, no la ves ahora, pero probablemente tenga la caja rota. Pues nada, me voy a meter a sacar el anillo. Sacas el anillo, tienes un anillo mazo guapo en tus manos. Y bueno, más o menos en lo que han recibido las hostias y eso, podemos decir que han pasado 10 minutos. Y te voy a... Johnson, ponle lo que es a... Se lo he pasado ya. Se ha pasado, vale. Lo que es la capa. Johnson, ¿puedes escuchar un eureka? Ok. Y tenéis un anillo en las manos. Bueno, pues... ¿Queréis abrir el último cofre? Porque... Podemos abrirlo, sí. Si ninguna de estas cosas... ¿Alguien puede llevar una capita? ¿Una qué? Una capita. ¿A quién le quedarían bien las capitas? A mí me queda bien todo, pero... ¿Quieres una capita? Estoy bien así, pero no sé. Igual para mi tamaño es más un chal. Un chalecito. Es para cubrirme los hombros. A ver. Como un poncho. Un poncho para proteger tus pectorales. Bueno. Favorito. Sí, no, sí, pero no la creéis ninguno. Es bonita. No hace tanto frío. No, pero. ¿Sabes? ¡Tía! ¿Sabes qué es lo que hace? Es especial. 3 puntos de daño. Oh, vaya. ¿Cómo? ¿Qué hace la capa? Protege. Sí. Ah. Pero entonces a lo mejor deberías ponértela tú, Rick. Pero yo ya tengo una capa. ¿Puedo ponerme dos capas? No. Llevas dos sombreros. Venga, no me voy a poner dos capas yo. Siempre dicen que cuando hace mucho frío lo inteligente es vestirse a capas. Igual se refieren a esto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Anda! ¿Quién tiene frío? Joselito, campeón, pruébatela. Pero yo estoy muy... Bueno, vale. Voy a poner la capa. Joselito se tapa. No sé si deja frío. Tienes que hacer así con la capa durante como unos 10 minutos. Y darle besitos. Es importante. Miro a Rick. Dale tiempo. Si me pasáis el anillo en lo que tal. 10 minutos así. Tensi. Esto. Llevamos un montón de tiempo en esta sala. Cuando. Abrir, bueno, cuando hayan pasado los 10 minutos me dices. Si queréis hacer algo en los 10 minutos. Yo me voy a acercar al último cofre que queda y lo voy a abrir. Ok. Vale. En lo que está. Uno está así. Y el otro está así. Vale. Holly, te acercas al cofre dorado. Uh-huh. Haces. Espérate, ¿dónde está mi cofre dorado? Haces así. De lejos. Pego una patada. Con tus brazos. Le pego una patada. Vale. Vale. Le das una patada. De hecho, lo tiras, se cae. Se abre la tapa y de la tapa salen dos serpientes, una alrededor de la otra, que de hecho se mueven de manera súper sincronizada, no sabéis dónde comienza una y termina la otra, y enseguida las serpientes se levantan por encima del cofre y se lanzan hacia ti. ¡Tiradme otra vez de iniciativa! Bueno. ¡Vámonos!
os presento a Sonia y Selena, las que no te tienen pena. ¿Las qué? Wow. Las que no te tienen pena. Porque te van. Estas son nuestras nuevas serpientes. 18. Que van a. Tiro por las serpientes. Bien jugado, bien jugado. Y obviamente, Rick, estás con tus mierdas. Estáis, no, no te has llegado a tunear, lo siento, no han pasado los 10 minutos. Ni tú te has llegado a sincronizar, ni el otro ha terminado de hacer su cosa, porque ha decidido la otra pegar patadas. Había que hacer algo. Vale, espérate que busco. ¿Por qué se me ha parado la mano? Pero las iniciativas de Magda, ¿qué coño pasa con Magda? Es que tiro muy alto y tengo mucha iniciativa. O sea, eso es lo que pasa con los bardos. Son Magda villosas. Vale. Ponme Johnson un 16 en la iniciativa de Sonia y Selena. Antes de que se me olvide. ¿Cómo de grandes son los bichos? Uy. Magda. Es tu turno. Ahí habéis puesto todos, ¿verdad? Qué rápido sois. Sí. ¿Dónde están? ¿Son bichos tamaño persona? Son bichos tamaño serpiente. Son bichos, o sea, no, son como serpientes. ¿Son serpientes? Serpientes de unos metro y medio, dos metros. Vale. Pero es muy complicado saber exactamente su longitud porque, ya te digo, se mueven una sobre la otra, no sabes bien. Dónde. Vale. Es como si fuera una serpiente con dos cabezas, pero no, ves dos cuerpos, ¿vale? Vale. Pero eso no es el basilisco de Harry Potter, es... No, serpientes... son yo he perdido mi lápiz. Vale. ¿Cómo pierdes un lápiz en un metro cuadrado, Laura? Impresionante, fantástico. Bueno, sí. Pierdo constantemente el stencil, así que... han atacado a... Lo marcaré con... Es lo típico. No han atacado porque a pesar de que... habría sido un ataque sorpresa. No ha sido tan sorpresa porque la has tirado para el otro lado y han salido por el otro lado, así que no voy a hacer ataque sorpresa porque os ha pillado de lejos. Vale. Vale. Así que te da tiempo a reaccionar a ti primero. Está yendo hacia ella. Eso es lo que quiero preguntar. ¿Dónde estás? Yo creo que estaría aquí porque lo estaría intentando hacer de lejos. Si me has dejado. Si me dejas haberlo hecho estarías, a esta distancia. Estarías a melee porque le has pegado una patada así. Pues aquí. Le has pegado una patada. Yo no sé cómo vas a pegar una patada de lejos, amiga. Porque tengo reach. Pero ¿tienes patadas de 15 pies? ¿De 10 pies? Tengo alcance, tengo reach por los miembros largos. Pero bueno, si disparo. Lo que será el arma llega tan lejos, no la pierna. O sea, no la mano, sino el arma. Correcto. Digo yo. Vale. Por ejemplo, los brazos astrales sí que te especifica que llegan a 10 pies. Así que atacas a melee, pero es a 10 pies. Entonces, si te pone lo mismo, pues. O sea, yo lo de Rich lo imagino, o sea, lo pienso como que el arma llega hasta 10 pies, pero tu pie. Okay. Decir, vaya... Vale. Magda. Vale. Vaya dos que. Os arrastráis por cualquiera, ¿no? Sois muy patéticas. Y le lanzó Vicious Mockery. ¡Guau! ¡Guau! ¡Una quemadura! Una cosa, ¿se tienen que encender? No, creo que el otro día ya determinamos que no. Que tenían que saber escucharla, pero que no había que... entenderla, lo te lo busco. Can hear you, though it need... no hace falta que me entiendan. Vale. Ellas, las intenciones en su gesto. Las intenciones lo notan. Notan que quieres ir a matar. Sí. Tienes que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Vale. Ok. 12. ¿No la pasa? Se comen... Uroboros. 12 puntos de daño. Ok. Psíquico, si sirve de algo, pero... Va a hacer...
se pone de te gruñen a las dos había y te gruñen en plan. Estas en concreto. Es verdad, las serpientes son sordas. ¿Qué ponen la ficha del monstruo? ¿No ponen la ficha? Son serpientes. Son serpientes normales y corrientes que no te han escuchado y no reciben daño. Oh. Pero has gastado el hechizo. Tienes toda la razón, las serpientes no... Es, no como, es como el trending topic de Magda. No te has servido para nada, pero has gastado el hechizo. ¿Por qué nadie me escucha? Pues, vaya, no les ha afectado mucho. Uy, perdón. Adelante vosotros. Y ya está. Adelante, gato tu brazo. Venga, chicos. Adelante, okay. Mis panes. Joselito, te toca. Vale, pues yo me voy a acercar a las bichas. A las bichas. Soria y Selena, chicos. Bicha. Esto era... Sonia y Selena, de hecho, no tienen ninguna pena de que te haya fallado el hechizo. Vale. Vale. Espérate. ¿Dónde está el lápiz? Está literalmente delante de mi cara. Impresionante, impresionante. Típico de los lápices. Es que no te puedes fiar de ellos. Como es negro con el este negro, pues lo he perdido. Vale, lo que voy a hacer es ya usar la bonus action para sacar los brazos otra vez. Okay. De paso también saco la visage, pero es porque es gratis. Uh-huh. Y puedo intentar agarrar a los bichos, en lugar de golpearlos o lo que sea, agarrarlos. Puedes intentarlo. O sea, barra los cuerpos. ¿Es tu acción? Vale. Vas, intentas agarrarlo y te da la sensación como se mueven unos con el otro. No sabes exactamente. Cuando vas a coger uno, se abren y no coges. Vas a coger otro, se mueven. A efectos prácticos, aunque son dos, cuentan como un enjambre y no pueden ser agarrados. Shit. Bueno, saberlo. Al menos mientras son dos. Ok. Pues. No puedo hacer nada más, así que. Si esa es mi acción, pues ya está. He hecho mi acción y bonus y me voy a quedar donde estoy. Pensando, ¿por qué no puedo? Lo vas a coger, es como un efecto óptico. Vas a cogerlo y haces ¡chum! Es el vídeo del mapache con el... Con el agua de azúcar en el agua. Vale, le tocan a las serpientes. Las serpientes se te van a lanzar a ti, Holly. De hecho, se ponen en tu mismo espacio, se acercan y se te empiezan a subir por las piernas, por el cuerpo, las dos a la vez. ¿O no? Y buscan un sitio donde morder, como en las novelas de Magda. Wow. 20 te da, imagino. No. 20 no te da. La puta es una... Lata de conservas, macho. y no llegan a alcanzar el este y están ahora mismo pues en tu mismo sitio. Están eso, moviéndose y haciendo. No consiguen darte. Y eso creo que no pueden hacer nada más. No pueden hacer nada más. Le toca al siguiente. Voy a meter la mano en el carrito. ¡Basta ya! ¡Basta de cosas que quieren matarnos en los cofres! Y vais a ver cómo sale un tubo de metal con un mango. ¡Oh, no! Si tenéis cultura tecnológica, reconoceréis como una pistola. ¡Hostia! ¿Has sacado la pistola?
Me voy a acercar para ¿es no darme a Holly. ¡Tiene una pistola! ¿Qué tienes ahí? ¡Una pistola! ¡No! Te lo dije, Laura, ¿verdad? Hice referencia a ese mismo vídeo. Voy a acercarme con la pistola a la zona donde están las serpientes para no darle a Holly. Están en Holly. Claro, pero en plan, quiero, si hay una serpiente, hacer así. Ok, puedes intentar hacer eso, se mueven, pero puedes intentarlo, claro. Voy a intentar pegarle un tiro a las serpientes. Vale, tira adelante. Igual si fallas, das a Holly. A ver, para eso tendría que dar a Holly. Con su 250 de armadura. Bueno, sí, es verdad, también tienes toda la razón. Entonces, si pasa mi clase de armadura, ¿me da también a mí? Diría que sí, la verdad. Un millón. Serpiente. Por favor, necesito fanarts de eso de es un kobold, tiene una pistola. Por favor, os lo pido. 24. 24, de hecho es una buena idea. 24, das a la serpiente, la bala atraviesa a la serpiente y das a Holly. Hostia, porque has puesto la pistola literalmente ahí alto. ¡Ay, Dios mío, perdona! Se lleva menos daño, como la mitad, pero tira daño. Y voy a usar la bonus action para activar las botas y teletransportarme fuera de ahí. ¡Vale! ¡Ah! ¡Sí que tiene retroceso! Vale, ¿cuánto has hecho de daño? ¿Cuánto es el daño? ¡Wow! No he tirado daño, espera. No es mucho, no te preocupes. Tampoco me queda mucho vida. 11. Vale, tú te llevas 5, ¿vale? Las okay. serpientes se llevan 11, pero tú te llevas 5 porque es que, o sea, quiero decir, ha hecho pena. Pena la bala. Te teletransportas atrás y has vivido esto antes, Rick. Dos veces, de hecho. Te teletransportas. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! Por tercera vez. Ves las caras de los demonios a tu alrededor. Recuerdas en tu cabeza en plan, oh mierda, teletransportarse mal. Y estás en listo. Tírame. De hecho, Rick, quiero, aparte de lo normal de siempre que ya estás empezando a acostumbrarte, notas que estás empezando a perder la cabeza y que probablemente la próxima vez que tires Madness sea a mayor largo tiempo del que estás tirando ahora, porque ya llevas 3. Mira, 62. Vale. Uf. Tírame otro de 100. No. Ah, no, este es long term. Este es long term. Lo siento, estaba buscando en otro sitio. No. Empiezas, vale, te mueves para atrás y empiezas a ver, aparte de las dos serpientes, empiezas a ver serpientes por todas partes. Uno. Serpientes que te empiezan a atacar por un lado y a atacar por el otro. ¡Ah! De repente miras la pistola y es otra serpiente que se está dando alucinaciones muy vívidas y tienes desventaja en ability checks mientras dure el efecto, que serán unos... Bueno, antes ha durado unos 5 minutos, no sabéis muy bien, pero tienes desventaja en ability checks y estás viendo putas alucinaciones, serpientes por todas partes. Y crees que estás empezando a perder un poco la cabeza. ¡Cuántas serpientes! ¡Ni que estuviésemos en un avión! Serpientes en la mazmorra, la nueva novela de Malva. Hades, te toca. Creo que has hecho todo tu turno, ¿no? ¿O quieres sí, algo? Sí, sí, no tengo más. Vale. Bueno, ha tirado de hecho, voy a usar el resto de mi movimiento para intentar alejarme de las serpientes en general. Correr. Puedes correr. Las serpientes fue justo antes. En plan. En la dirección que quieras. Ahí. Vale. En dirección de Hades. Ok.
Puedes ver a este hecho a Rick haciendo ¡ah! Mirándose las manos, las piernas no tiene nada, pero está ¡ah! Y sale corriendo de algo que no ves. Ha tirado la pistola. La pistola la tiene Rick en la mano. Vale. O sea, me has visto corriendo con una pistola. Bueno, de eso nos ocuparemos luego. Creo que esto es una bonus action, pero no estoy seguro. Que nunca he llevado un Warlock. Sí, es una bonus action. Vale, bonus action Hex a la serpiente. Son dos serpientes. Las serpientes. Imagino que pueden. Tengo que elegir una. Creo que pueden a las dos. O sea, esto tiene eso, las stats de enjambre, las habilidades de enjambre. Vale. Que creo que sí te puedes poner un Hex, creo. Vale. Tiene inmunidades a cosas, pero creo que Hex sí que puedes. Es como hechizar. Vale. Sí que podría, me dicen que sí. Vale. Pues Hex. Que si no me equivoco, esto lo castea todo a level 5, ¿puede ser? Sí. Creo que sí. Vale. Vale, pues Hex a level 5 dura 24 horas. Y Eldritch Blast. Por cierto, Rick, no lo he dicho antes. Sí que has dado a la serpiente, pero te da la impresión de que has hecho menos daño del que debería con la bala. A serpiente. Que no me había dado cuenta de que tiene resistencia. Y la he visto ahora. hazme el Eldritch. Como 22. No atraviesa, voy a dejar que no dé. Bueno, que no dé a. No sé, es que estás justo ahí en medio y estás ahí lanzándole cosas. Si te da por encima de tu armor class, te hace la mitad de daño. ¿Cuánto es? ¿Cuánto se caro? ¿22? Me da. 26. Me da. 26 da a todo el mundo en ese 5 pies. Ups. Dios, no vamos a quedar a Julio. La primera para la serpiente. La primera para la serpiente es un botón que está aquí. Que son 8 más un de 6 del Hex. Hoy, Holly. 8 y 6, 15, si no me equivoco. 14. Te llevas 14. 7. No, esta es la de Holly. O sea, son dos tiradas separadas de ataque. ¿Estás intentando dar a Holly directamente o qué? No, pero la primera tirada de ataque no le habría dado a Holly. Ah, vale, vale. Un 17. La segunda tirada sí fue un 26. Vale. Ok. No había entendido, lo siento. Con un 17 le daba a la serpiente, sí, ¿no? Sí que le das. Vale. Y la de Holly es esta, que no tiene el Hex puesto. ¿Cuántos puntos? ¿Has dicho? 6. 6, vale. 6 para Holly, 12 para. Vale. A ver, 6 para Holly y 13 para el. Joder, he sacado uno. Y 13 para la serpiente. Vale, antes de caer inconsciente y morir, ¿puedo decir una cosa? sí, puedes hablar. ¡Os dije que era el traidor! Oh wow, Holly. Bueno, vamos a cambiar la música. Porque, bueno, espero que Tony venga y pueda ver lo que está pasando. Porque voy a poner la música de siempre. Porque veis como Alex lanza su Eldritch Blast y. Bueno, Toñi, lo que te has perdido, amiga. Te cuento.
Hades ha lanzado Eldritch Blast a la zona en la que estaban las serpientes con, rodeando a Holly, y ha dado a las serpientes y también ha dado a Holly, que hostia, ahora mismo ha caído redonda y está muerta en el suelo. Holly, okay. Holly, amiga, por estar en el peor sitio, en el peor momento. Y puede que porque alguien quisiera matarte, lo dejaremos a la... Eres el mortal más débil. Espero que esta corta estancia aquí haya sido divertida. Ha sido rápido y fugaz. Muchas gracias, pero... muchas gracias. Ha estado muy bien. Dios mío. Angu, gracias por venir. Gracias. Lo por... breve si es bueno. Lo breve. Dos veces breve, ya te digo. Si lo dices al revés, ¿verdad? Sí, tú. Sí. Y bueno, no sé si mis productores están listos. Vamos a todo el mundo a decir adiós a Holly. Holly, shit. Holly, las últimas palabras. ¿Qué tal has vivido este momento? ¿Qué tal? Pues no ha sido. Aprovecha. No. No. Tengo una duda en este momento. Para esta pelea con las serpientes, ¿quién entra es quien pienso que entra? No. Vale. Depende de quién piensas que entra. No sé, lo vas a ver ahora. Si va a entrar, ya despedimos a Holly. Holly. Angu, adiós. Te queremos. Bye. Adiós. Bueno, y voy a... Uy, si tengo que sacar su... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Ivy! Bueno, amigos. ¡Fuerza furra! Voy a sacar... ¿Cuántos furros van ya? ¿Están bonitos los furros? Pues todos los furros los que quedan. Son bichos. Bueno, presento a toda la gente de Star City. No la conoceréis, igual que tampoco me conocíais a mí ni a Nacho, nueva en este canal, pero esperemos que la conoceréis por Discord, sea por Discord en el Discord de Éxito Crítico, y espero que igual lleguemos a conocerla si no se muere antes. Venirse a Discord. Ojalá. Vale, Mr. Miyagi, ¿has estado viendo esto desde tu celda? ¿Has visto cómo se han cargado a Holly? Porque yo no he sido. Algo de eso te voy a decir. Y ves que en el momento en el que cae, de hecho, su cadáver todavía está ahí, después lo retiraremos. En el momento en el que cae... un equipo de limpieza detrás. Del suelo aparece un portal que te absorbe y caes en medio del... Puedes caer donde quieras, de hecho, en medio de la sala. Tienes... Ah, espérate, ponle el token. Ahí está tu token. Creo que puedes moverle, intenta moverle. What? A ver... Bueno, le hemos puesto. Bueno, sí, cae... Y vosotros veis como después de que Hades haya hecho y veis como a cámara lenta ha hecho la enorme figura de Holly, porque además suena, porque tiene, o sea, es una lata de metal, hace en el suelo. Clonk. Veis como cae la persona ser que vas a describir ahora mismo. Descríbenos qué es lo que vemos. Bueno, pues veis un ser pequeñico, como de 60 centímetros aproximadamente, encapuchado, una capucha bastante grande, y en cuanto aterriza, bastante ágilmente, se quita la capucha y veis unas adorables orejitas, unas vendas y también en los tobillos, y portando un bastón, así muy serio, muy solemne. Bastón perfecto. Perfecto. ¡Tiene palo! Bastón, atención, no palo. ¡Tiene palo! Creo que este no es tan largo como el de Melgrove. Nos vale. Vale, y escucháis... Se me ha olvidado ahora
presentaros, le he dicho adiós y se me ha olvidado. Escucháis en vuestra mente como en medio de la pelea, Ramón Chulo aparece en vuestra cabeza y os congelamos. Sí, os cuenta que damos la bienvenida a nuestro nuevo concursante. Demos la bienvenida a Mr. Miyagi, un pequeño tabaxi cuyo... Una cocina, perdón, la Y es muda, es Miyagi. Ah, lo siento. Mr. Miyagi. No pasa nada, es un error común. Sus hobbies son... ¿Quién ha escrito esto? Está súper sucio. Esto es vino. Bueno, crochet, leer novela rosa mientras come helado y beber mucho líquido. Ya, sí, beber mucho líquido. Causa de la muerte, está aquí por trabajo. Se ha muerto por trabajo. Y le dijimos que nos diera una cita célebre y nos ha dicho que en realidad el vino tiene muchas propiedades. Este es Mr. Miyagi. Y dame iniciativa, porque aparentemente la aparece en medio de peleas. La marca del programa es eso, sí. Esto es terrible. Tiene sentido, porque si te mueres en mitad de un combate, pues... A ver, sí, yo tengo trampas, pero estoy viendo lo que funciona de verdad. ¿Nosotros mismos? ¿Verdad? ¿Nosotros mismos? El enemigo estaba en nuestro interior todo este tiempo. Ha sido un esfuerzo conjunto entre la party y la encuesta de Twitter. Sí, porque ha recibido bastante, ¿eh? ¡Hostia! ¡Madre mía! Además, tiraba un de 6 y solo me salían 5. 6, 5. A ver, no soy capaz de si no me darle a... Y te lo pongo, vale. Mi querido ayudante. Jesús, 24. Muy bien, 24. De hecho, sí, en cuanto sales, empezamos top of the round. Ah, no, uh-huh. Ha sido Hades. Va a ser en la siguiente ronda. No, Hades era el último. Ah, vale, pues sí. ¿Sí, es el último? En cuanto llegas, de hecho, sabes dónde está todo el mundo porque lo has estado viendo desde tu celda y sabes exactamente cuál es la posición. Llegas y puedes actuar. Tienes además una velocidad de reacción súper rápida. Uh-huh. Pues voy a usar mi acción para atacar. ¿A distancia o te vas a acercar? Me voy a acercar, sí, voy a gastar movimiento. Te puedes mover, okay. Ahí ya llego, ¿verdad? Sí, está 5 pies. Vale, pues uso... alrededor del cadáver de Hodley. El cual ha sido blasteado. Lo lisqueo hace un poco. Y uso el ataque normal. Son dos golpes. Ok. ¿17 le das? 27, sí. Bueno, vale. ¿Le das más a tope turbo, le das? Le doy y le atravieso. Bueno, ahora le puedes atravesar, no le hace más daño. 12. Le das al cadáver de Holly. Madre mía, como una piñata es eso. No. Podéis ver, de hecho, que una de las serpientes ya está muerta. Puedes ver que solo queda una que está en plan arrastrándose medio mal. ¿Haces otra? Sí. Uf, 11. 11 no la das. Está en la mierda, pero todavía te ha conseguido escapar. Lo que sí, eso, os dais cuenta que ahora solo hay una serpiente. Así que los efectos de enjambre, os imagináis que no funcionaría. Good to know. Vale. Vale. ¿Quieres hacer algo más? Voy a usar la bonus para usar el melee gratis. A ver si le doy. Ok. 25. 25 la das. Nice. Y 6. Muy bien. Hacer así. Y en la última le das le pillas perfectamente la cara y haces ¡pum!
hace y cae al suelo inerte. Las serpientes están en el suelo totalmente inertes. Y os volvéis a encontrar... Ay, si estaba... No, pues, no he quitado la música de Ramón Chulo. Os volvéis a encontrar en la celda. Pasa... Ahí está. Pasa un momento. Y os dais... Estáis... Vale, está Holly ahí, no sé qué. Y del cofre, que todavía sigue abierto, empiezan a salir otras dos serpientes. ¡Tío! ¡No! ¡No! No puede ser. Os presento a... ¡No se acaban! Os presento a Socorro y Shakira, que te pican cuando no mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡El daño psíquico! De la tapa abierta del cofre salen otras dos serpientes. Todavía, bueno, no sé si tienes nada más que hacer, ¿no? Porque has hecho acción, bonus, no. Movimiento. Todavía tienes parte de movimiento, imagino, porque es putos monjes, puede mover un montón, pero. ¿Quieres moverte? No. Vale. Magda, eso, no, este... ¿ves como a las serpientes que estaban encima del cuerpo cadáver de Holly han muerto? Pero. 2 segundos, 3 segundos después de que hayan muerto, ha empezado a salir serpientes otra vez del cofre abierto en el suelo. Te toca. Vale. No veo el token de las serpientes. ¿Estarían aquí? No, están aquí. Ha salido del cofre. ¿Le estás viendo? No ve el token. Está no veo el token. Voy a moverlo un poco y a ver si vuelvo a... Sí, ahora sí que lo veo. Vale. Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Pero ya han salido del todo del cofre. Puedo decir que están más o menos a la mitad. Si es lo suficientemente rápida, como estamos en gran... Están saliendo. Voy a cerrar el cofre. Lo más... O sea, si están fuera, voy a asegurarme que están cerrado el cofre. Están fuera. Puedes cierras el cofre. Cierro el cofre. Vale. Sí, sí. Esa es tu acción. Vas, cierras el cofre. El cofre ha sido cerrado. El cerramiento ha sido hecho. Evil has been defeated. Ha sido realizada. La cerración. Vale. Las serpientes están fuera. Ya. ¿Y qué hago? ¿Qué cojones hago? Está paniqueando. Voy a quedarme ahí gritando. Podemos coger el cadáver de Holly y ponerlo como de tope. Que no se abra. Es de pequeñita, más pequeñita todavía. Podemos tirar el cadáver de Holly a la boca. Estará frío ya. Muy rápido. A ver, acaba de morirse. Por ahora calentita por dentro todavía. Unas serpientes con las que probablemente pegaros. Sí. ¿Magda? Yo ya estoy, me agacho y... No me pegues, estoy chiquita. Tengo muchos libros que escribir todavía. Y estoy contratado para escribir muchos. Te toca, Joselito. No vale. Sé si... Seguir... Bueno, sí, hasta que os carguéis a este y después los dejamos. Vale, ya esto... Ok, pues... Con... Esta se con los igual. Brazos... Socorro y Shakira se mueven igual que Sonia y Selena. Efectivamente, vale. Igual. Sí, pues lo que voy a hacer es atacarles con los brazos que tienen alcance suficiente, ¿vale? Un ataque. Eso es 18. Él está. Vale. Tiro el daño... 8. Vale.
El otro ataque... Daño. Es 24. Sí. 24 de dar o de daño. De dar, no, de daño no puedo hacer tanto. Vale. 8 de daño he hecho con el anterior. Sí, sí. Vale. Y ahora con este... Otro 7. Ok. Y... A ver. Recibe. Pim, pam. Pim, pam. Todavía siguen siendo dos. Venga, vaya. Voy a gastar un punto de ki para hacer frufruf. Frufruf. Vale, frufruf. Eso es un 19. ¿Le da? ¿7? 7 de daño. Y esto es otro 19. Vale. 8 de daño. Ok. Vale, ¿veis eso? Una de ellas está muerta. Y la otra está bastante en la mierda, arrastrándose por el suelo, en plan, ajá, ¿por qué a mí se acabó de salir? Shakira está todavía, Shakira está todavía, está muerta y Socorro está viva y pidiendo idem. Socorro. Auxilio. ¿Quieres hacer algo más con tu turno? ¿Tú quieres moverte o algo? No, me voy a quedar donde estoy. Vale, le toca a Socorro. Socorro. Bueno, espérate, está ahí. Está Magda ahí a Mele, no me he dado cuenta. ¿Vas a hacer algo antes? Sí, puedo. Es que no hay espacio, no me puedo poner entre Magda y el bicho. No. Pero me puedo poner aquí y hacer como que la estoy intentando proteger. Sí. De hecho, Socorro iba a ir a por ti porque le has hecho pupa y la otra no ha hecho nada, solo ha cerrado el cofre. Y ahí le ha dado un poco de penica, la verdad. Como... Así que Socorro se te lanza encima, se te pone en tu mismo espacio, se te pasa por el cuerpo e intenta. Ya no es tan grande. Ñam, 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 ñam. No te da. Porque he sacado super mal. Haces así, le apartas un poco la cara. Haces tus cosas de monje de. Y no te. La serpiente que pasa por debajo del águila. Y ese es su turno. Para está tu espacio moviéndose a tu alrededor. Le toca a Rick. Rick, tienes una pistola. Úsala. Pero la pistola es una serpiente. La pistola a veces es una serpiente, otras veces no. Es como que van y vienen. La miras una vez, es una serpiente. Parpadeas, no es una serpiente. Tienes alucinaciones, pero más o menos... Te das cuenta que son alucinaciones. Lo que pasa es que tienes desventaja en ability checks. Es que no quiero pegarle un tiro a Joselito también. Pero, no, eso ya es cosa tuya. Venga, uno para ti y otro para mí. Tampoco es mal. Se está repitiendo todo otra vez. Oh, no, he vivido ya esto. Qué ganas de ver a Angu escribiendo en el chat. Bueno, pues aquí estoy otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal vosotros? Sí, rápido. Es lo que quería y lo ha conseguido. Joder. Ha sido fugaz. Que no puedo hacer nada que no vaya a encargarme a Joselito. Puede. Voy a. Por si funciona. Convocar la mano de mago. Ajá. Aquí. Agarrar una de las serpientes que está muerta. Solo. La serpiente muerta, vale. Sí. Y desplazarla hasta la boca. Ok, vale. Mientras grito en todo momento. Ok.
Vas, coges la serpiente muerta, la arrastras hasta la boca y la metes dentro de la boca. La boca hace... No. Con la mano de mago. Sí. Muerde. Nota que la serpiente no se mueve y va a por quien ha hecho el este y hace la boca, la lengua. Llega hasta tu esquina, te agarra y tira una salvación de fuerza. ¿Qué? Tírame una tirada de salvación de fuerza. Ya va el tercero. Ella va. Voy a usar. Usa. Voy a usar Flash of Genius. ¿Qué es eso? Que me da un más 5. +17. ¡Oh, no! Haces. Te paras, te acoge. A ti sí que te coge prácticamente completo porque eres pequeñín. Ves arrastrándote, te vas arrastrando y de repente vosotros veis cómo hace la lengua. Se ¿qué? Lleva a Rick. ¡No! Se lo mete en la boca, muerde y veis cómo la lengua se relame y la puerta se abre. Y Rick, amigo mío. ¡No! Rick está muerto. Rick, pues Rick, espérate, voy a volver a poner la música que estaba poniendo antes. Ahora, el chat entero se está denunciando ahora mismo. Dime. En este momento. En lo que más podías hacer unas últimas palabras en lo que estás metiéndote en la boca. ¡No! Terrible esto. Mientras me voy arrastrando, voy a ir gritando ¡Salva a Carol! Podéis ver que Carol, el carrito, salva a Carol. Está en un lado. El carrito no se mueve, pero podéis notar que está triste. Y en el momento en el que se oscurece esa esquina, hace crunch, crunch, crunch. ¿Veis cómo de repente encima del carrito aparece una ilusión de Rick diciendo: ¡ayuda! ¡He sido asesinado! ¡Ayuda! ¡He sido asesinado! Sí, amigos. ¡Ayúdame, Obi-Wan Kenobi! No me da tiempo a hacer nada, ¿no? No, ha sido muy rápido. Rick, has tenido una buena idea, pero no ha sido la idea correcta. Por darle de comer a una serpiente muerta, a una piedra que aparentemente come cosas, eres el mortal. Adiós. Todo el mundo te quiere. Es momento de que vayas al chat a que todo el mundo te dé las gracias. A que te llueva amor. Iré. Ha sido todo muy bonito. Ha sido genial, me lo he pasado muy bien. Ha sido VIP, casi favorito. Pero hasta que ha llegado tu viaje. Hoy es el día de morirse, yo ya. Mira que he dicho. Me come fijo. La tirada de fuerza era muy probable que no la superaras. Era un 18. Te digo, DC 18 y ha sacado un 17. Oh. ¿Ya se puede ir? Bye. Oh, adiós. Muchas gracias. ¡Hola, Ben! ¡Hola, Ben! ¡Hola! Madre mía, espérate que tengo que buscar otra ficha. Ben. Vaya pro tweet. A toda prisa. Juan Cenas te está tú en tu celda, viendo cómo está pasando esto, viendo cómo Rick, el cariño de todo el mundo, sigue haciendo tus push-ups y tus... Cuando de repente, de hecho no estás ni mirando casi, de repente el suelo desaparece de tus pies y caes en la... Me encanta tu token, es una fantasía. Sí. Caes en la sala estabais viendo por la ilusión. Cuéntanos cómo es tu personaje. ¿Qué es lo que ven al caer? ¿Veis un señor musculadísimo? Jovencísimo, ¿otro? Mandíbula cuadrada,
lleva una armadura arriba de como un chaleco y por abajo unos calzones en los que en el culo pone Juan el Piedra Escena y unas botas que le llegan hasta las rodillas y va ligeramente aceitado el cuerpo. ¿Qué? Reconoce de la cámara. Yo no te veo. Sí, ponte y vuelve a encender, si eso. Reconnect. Eso solo lo pilla mi otro grupo. Reiniciar. Sí, el reconnect. Clau me ha pillado. Ok. Sí, eso. Algo más de tu. Y entrar en una pose así. De fondo escucháis a Ramón Chulu, de fondo, bueno, en vuestras cabezas, escucháis a Ramón Chulu. Bueno, chicos, parece que esta sesión está siendo rápida. Con todos ustedes os presento a Juan Tena, o también llamado El Piedras. El hobbies de el señor Pedrolo aquí son subirse a escaleras, usar mal sillas, rebotar en cuerdas, romper mesas contra espaldas y etcétera, etcétera, etcétera. Murió debido a que se comió el bocata del enterrador por error. No sé qué tipo de enterrador es este. Su cita de cuando le pedí hacer una cita célebre me lo puso como un audio. No sé exactamente cómo es el sonido que tengo que hacer. If you can smell what the rocks cooking. Puchaca, puchaca. Tuturutu. Tuturutu. Gracias. Eso es lo que escucháis cuando aparece Juan Tena en escena. Tírame iniciativa. Porque seguís peleándoos contra unas serpientes. ¿Me veis? No, yo no te veo. Madre no. Mía. No. Ha petado fuertísimo tú. Vale, después de Rick, ¿quién iba? Yo. Sí. ¿Hades? Sí. Estás Hades, ahí arriba. Sí. ¿No me veis? Venga, que sí. No. No te vemos. Y te oímos lejos. Te oímos lejos, sí. Sí, bueno. Normal. Vale, estás con el móvil. ¿Te has reventado el PC otra vez? Sí. ¿O no? Vale. ¿Eh? Bueno, te imaginamos que te quedes. Vale. Bueno, la serpiente, solo queda una serpiente y está bastante en la mierda. Vale. Bonus action. Hex. Lightning Lure. Me acerco hasta ella. A unos 10 pies. Okay. Lightning Lure. El Hex le da desventaja en una. En una tirada de característica que va a ser fuerza. Uh-huh. Y luego Lightning Lure. Vale. Tengo que tirar. Fuerza en desventaja. Vale. ¿20 natural? LOL. En desventaja. No veas. Ah, no, en desventaja, cierto, he tirado 2 y no he sabido qué estaba haciendo. El otro era un 16, más cuál que fuerza tiene. Menos 1, 15. Si sabes mi ficha, míralo porque no la tengo delante. Sí, es que si le has reventado el PC no puede mirarla. Es verdad, espérate. ¡Johnson! ¡Johnson! ¡Rápido! ¡Su ficha! Si no te tengo. Igual te lo encuentra el primero. 2 de 8. ¿Qué? 2 de 8. ¿Pero que lo pasa o no lo pasa? ¿Cuánto has dicho? 15. Ah, no. Vale, bien. No lo pasa. Pues. Es arrastrada hacia ti. Quiero decir, le quedan 2 puntos de vida. Creo que la matas. Me da a mí la impresión. Rick, los problemas de uno en uno. Rick, Rick. Rick, Rick, Rick no está. Las ha traído hacia ti. El daño que ha recibido. Tienes una serpiente muerta encima.
Y no hay... ¿Miráis el cofre? El cofre no se mueve. Está cerrada la tapa y no se mueve. Miráis a donde antes estaba Rick y ahora solo está Carol, sola. El no. carrito ahí. No. Y creo que vamos a dejar por hoy, que ya son las 12:30. Habéis en esta sala, de la que no parece que consigáis salir, ya hay un cadáver en el suelo y otro ser se ha comido. Bueno, el Carol es medio cadáver de Rick también. Tenemos dos personajes nuevos. ¡No! Tenéis un enigma que todavía no habéis resuelto. ¡Wow! Y puede nuevas cosas en el futuro. Lo dejamos por hoy. Ok. Nos despedimos. Adiós. Por favor, en el chat no me matéis. Yo he vivido bastante muerte hoy. Bye. Chao. Bye. Bye.